Vale, bueno, buenas a todos y todas. Seguimos con la siguiente sesión de esta partida de mago en torno a los, no se sabe si UFOs o qué será. Y para empezar, como hace ya un tiempo que no nos reuníamos, voy a hacer como un resumen a palo seco de, pues eso, de cuáles son los últimos datos de los que partimos, de lo que hicisteis en la última sesión. Los nombres de las personas y todo lo que haga falta, ¿vale? Entonces, a ver que tenga algo aquí, no se me desmal ajuste. Vale. En la última sesión, bajo el encargo de la tipa esta Mercurio, ¿no? Fuisteis en busca de un supuesto filtrante, whistleblower, no me sale en castellano, que podía tener información relevante que teníais que, bueno, evitar que saliera a la luz, ¿vale? Entonces, para eso tuvisteis que ir a el ONI, que era la Office of Naval Intelligence, allá en Washington, y, bueno, encontrasteis a este tipo, que se llamaba Robert Allen, ¿vale? Y era como un oficial de la inteligencia estadounidense, específicamente, pues, en el entorno naval, ¿vale? Y os disteis cuenta de que básicamente había sustraído un cristal 5D, que es un cristal como un USB, digamos, pero para almacenar una información brutal en cuanto a, pues, su capacidad de almacenamiento. Y bueno, lo había hecho gracias a un pequeño aparatito que le había permitido acceder a un despacho de un, bueno, prácticamente un general, ¿vale? Que este general se llamaba... A ver, ¿cómo se llama este? John John Reynolds. Reynolds. Exacto, muy bien, sí. Y pues de ahí había sustraído el cacharrito este y luego os lo habíais encontrado en una sala contigua. Básicamente lo conseguisteis como hipnotizar, digamos, o dejarlo dormido. Y creo que fuiste tú, Kaplan, que le quitaste el cristal este 5D, ¿vale? El cacharrito este que le permitía hacer dos cosas. Por un lado, como que desapareciera de las imágenes de cámara si lo estaban grabando, aparecía la imagen difuminada. Y aparte de esto, también le había permitido acceder a, bueno, al despacho de este John Reynolds, ¿vale? También le cogiste una tarjetita que tenía en su bolsillo, bueno, en el bolsillo, donde aparecían como tres bolitas formando un triángulo equilátero y en el reverso de la tarjeta ponía venga a visitarnos y aparecía una dirección en Nuevo México, ¿vale? Entonces, la sesión acaba con que, y aquí es donde quería haceros una propuesta, ¿vale? Para que, bueno, me digáis si os interesa o no. Pauso la música un poquito. El tipo este estaba a punto de quedar con una periodista, ¿vale? La periodista se llama Cynthia Jackson. Y iba a quedar con esta periodista, había quedado como en media hora o así, en un parque que está relativamente cerca de donde os encontráis ahora, porque, bueno, iba a filtrar información, ¿vale? Entonces, por un lado estaba esto, o sea, como que había tres vías de acción, yo diría. Ir a hablar con la tipa esta, porque estaba esperando que fuera a visitarle, pues, Robert Allen. Ir a un laboratorio de una universidad cercana para poder ver lo que contenía este cacharrito, la tarjeta de memoria, ¿vale? Este cristal 5D. Y por otro lado tenéis pues esa tarjeta donde aparece una dirección en Nuevo México y parece que pues tiene algo que ver con todo esto, ¿vale? Entonces, lo último que habíais propuesto, y entonces yo os quería proponer una alternativa por si lo veis pues más óptimo o más interesante, lo que sea, ¿vale? Lo último que habíais propuesto era que tú, Kaplan, que te habías puesto la cara del tipo este, ¿vale? De Robert Allen. La idea era que tú fueras a ver a la periodista por un lado y por otro lado, Julius y Salieri fuerais a la universidad a ver lo que contenía este cristal, ¿vale? A pesar de que os habían insistido en que no consultarais el contenido de la cosa esa, pero bueno, os la sudó, ¿vale? Entonces, a ver qué os parece, ¿vale? Tenéis libertad de acción, pero os propongo a ver qué os parece. Lo de la tipa esta, ¿vale? Lo de la periodista, aparentemente es urgente, ¿vale? O sea, la tía está esperando casi ya que vaya a verle, pues, Robert Allen. En cambio,
Lo del cristal no parece que sea urgente. Es decir, al tipo lo habéis dejado dormido, lo habéis dejado sin memoria, o sea que no sabe realmente qué ha pasado, y justo antes de marcharos ordenasteis la habitación, el cuarto este donde habíais, tanto vosotros como él, irrumpido, y lo habíais dejado bastante bien. Salvo un fichero que extrajiste tú, Kaplan, random, el resto lo dejasteis bastante ordenado. O sea, es de esperar que cuando se encuentren ya prácticamente por la mañana este tipo dormido en la sala de ordenadores, no sepa muy bien, pues, qué ha hecho, qué ha dejado de hacer, ¿no? O sea, que habrá un tiempo de margen antes de que descubran que se ha sustraído el cristal y no sé qué, no sé cuántos. Entonces, os quería proponer, a ver qué os parece. Yo creo que se pueden hacer las dos cosas, o sea, una y la otra, pero quizás tanto a nivel de narración como a nivel de aprovechar las sinergias entre vuestros personajes, a lo mejor os parece que tenga más sentido ir los tres a ambas cosas en vez de hacerlas a la vez. Es una propuesta. Si no os parece bien, pues seguimos con el plan que habéis, con el plan que habíais propuesto y ya está. A mí O me sea, es podéis. diferente en el sentido de que yo iba acompañando a Salieri porque él era el que tenía contacto en la universidad. O sea que me es diferente, ¿sabes? Sí, para que la narración no tengas que empezar a dividir, me parece bien. Era más por, creo que, porque parecía como que había cierta premura en las cosas, entonces por eso nos dividíamos, pero si no hay problema, por mí genial, así podemos participar en todas las escenas. Sí, bueno, aunque la de Pixie esta, pues parece que ella solo espera Vale, un pero un sí, momento, es pero que se me sí, está vamos. desmontando el sonido de forma brutal. Sí. Desconecto lo del sonido. Pero me mantengo aquí a ver si. Y vamos a estar los tres, además de fingir que le damos una información falsa, es de, ¿por qué no hacemos como que el servicio secreto los pilla y le cogemos de y tenemos poder sobre esta periodista para utilizarla en el futuro? Aquí hay otra cosa que no os he escuchado bien antes, que se ha quitado el sonido. Pero claramente hay un nivel de influencia o de conocimiento de todo que puede tener sobre esta mujer, que es Julius. Porque Julius tiene mucho conocimiento de medios de comunicación, tiene su canal de YouTube, quizás le conoce, no sé qué. Entonces, seguramente en combinación con los tres, pues podéis llegar a hacer más cosas jugosas que no simplemente se va a Kaplan. ¿Sabes? Eso, por si no lo habéis escuchado, lo que está proponiendo el grupo es de uno se haría pasar por su contacto, le pasaría una información confidencial, que seguramente no es la que ella espera, pero confidencial y al final un delito, y fingir que el servicio, otros somos del servicio secreto y les pillamos en la reunión para poder chantajearla en el futuro y usarla. Ya, A ver, pero la reunión está claro que tiene que ser Kaplan porque ya tiene la cara de Allen. me imagino que esto lo discutimos en el coche, ¿no? Mientras estamos yendo. Kaplan se gira y dice: mira, ¿por qué utilizar el puño cuando puedes utilizar la mano vacía? Nosotros ya tendremos una influencia esencial sobre ella cuando le estemos filtrando información confidencial. Confiará en nosotros y podremos contar con ella cuando necesitemos su apoyo en los medios de comunicación o filtrar algo o que nos proporcione información privilegiada. Es mejor que la gente te respete voluntariamente a que te tema. Dice el agente Kaplan sin mostrar un ápice de compasión o de afecto, ¿no? Por esta chica, pero pensando que quizás sea mejor que la gente esté a buenas que te tenga miedo. Mientras habláis, vais en vuestro coche, que a todas luces parece un coche del gobierno, si recordáis. Vais atravesando una zona, bueno, un poco deconstruida, digamos, o que está en construcción, y os vais acercando, empezáis a vislumbrar este Oxon Run Park, que es donde habíais que, bueno, donde estáis esperando que aparezca esta mujer, ¿vale? Y ya claramente empieza a salir el sol, ¿vale? O sea, era prácticamente las 6 de la mañana cuando habíais salido de la ONI y empieza a despuntar el sol y
y veis que el cielo está hoy especialmente despejado, ¿vale? O sea, no hay ni una nube en el cielo. Y empiezan a emerger pues los sonidos típicos de la bulliciosa ciudad de Washington. Os vais encontrando cada vez más coches en la carretera, aunque sigue estando bastante tranquilo. Y acabáis por llegar a un apeadero, ¿vale? Que da a una de las diferentes entradas a este parque, ¿vale? Y desde este apeadero veis que a unos 50-100 metros hay un pequeño puestecito de perritos calientes que, bueno, no es que sea poco habitual en Estados Unidos que abran tan pronto, porque siempre se pueden encontrar clientes a cualquier hora del día. Y veis a unas pocas personas paseando a su perro. Y al lado de este carrito de perritos calientes hay unos cuantos bancos, ¿vale? Y en uno de ellos veis que se sienta pues una de estas personas que estaba paseando a su perro, un señor vestido casi de ejecutivo, y cruza sus piernas y, bueno, empieza a leer un periódico. Y al lado suyo, en el banco contiguo, veis que hay una mujer que lleva un hijab, o sea, lleva un velo musulmán. Va vestida un poco rara. Va vestida como si viniera de hacer ejercicio. De hecho, acabáis de ver cómo se sienta después de venir haciendo jogging, después de venir corriendo. Y se sienta y coloca sus codos sobre las rodillas, como para recuperar un poco el aliento. Y veis que claramente su aspecto destaca, ¿vale? O sea, es un poco rocambolesco, porque es una mujer, pues eso, que aparentemente es musulmana, pero va vestida no exactamente como para ir a correr. Veis que lleva como una especie de chupa. Un momento, que voy a hacer que aparezca la imagen aquí en pantalla. Lleva como una vestida como en colores beige, ¿vale? O sea, que destaca bastante, básicamente. Lleva como un... ¿cómo se llama esto? Una sudadera, ¿vale? De cremallera, unas gafas de sol que le oscurecen los ojos, y le asoma un pequeño mechón pelirrojo de la cabeza. Y tú, Julius, que seguramente de los tres eres el único que sabe quién es Cynthia Jackson, sabes que Cynthia es pelirroja. Y esta mujer pues se queda un poco mirando a su alrededor, aparentemente un poco nerviosa, y ahí se queda. Yo te iba a decir que de camino al encuentro, en caso de que no lo conociera ese dato, pues me gustaría saber en qué medio trabaja, qué posición política tiene ese medio, ver los últimos artículos de ella o lo que me dé tiempo rápidamente a ojear sobre qué estaba investigando, cuál era su último, sobre qué iba enfocado sus últimos artículos. Eso. Vale. Sí, sí. O sea, realmente tenéis tiempo porque acabáis de llegar y aún no ha pasado ni siquiera media hora desde que supuestamente teníais que haber llegado. Cynthia Jackson, básicamente, aparentemente, lleva simplemente un blog, ¿vale? Un blog de opinión política. Es relativamente cutre, o sea, no es que la web esté muy bien diseñada, pero tiene muchísimo impacto, especialmente en el público republicano, ¿vale? La gente que lee su periódico pues es principalmente republicana. Es un medio, yo diría, bastante conspiranoico, ¿vale? O sea, suelen intentar aprovechar cualquier noticia sin importancia para, bueno, darle un contexto que realmente no le conviene, porque básicamente se podría considerar que es una especie de troll político esta mujer, ¿vale? Y tiene contactos en el panorama político pues que saben realmente lo bien que funciona su blog
Y seguramente por los contactos que Virus. tienes sabrás que tiene llega a tener una financiación un poco irregular, digámoslo así. Trabaja para la Fox. Bueno, quizás no exactamente la Fox, pero casi equivalente, sí. No, Yo mientras estamos yendo, voy a dime. aparecer con una, yo voy a aparecer con una venda aquí en la oreja. Bueno, podemos considerar que los acontecimientos son actuales, ¿eh? O sea, todo lo que ha pasado en la realidad ha pasado. Entonces, ha pasado lo de Trump. Bueno, mientras íbamos hablando, retomamos la conversación que teníamos antes de salir del coche, porque yo quiero llegar a una especie de consenso, ¿no? Con mis compañeros. Y yo les estaba diciendo que pienso que es mejor tener en la buena voluntad de alguien dispuesto a ayudarte que el miedo de alguien. Pero bueno, espero que me respondan para llegar a un cierto acuerdo sobre lo que vamos a hacer. Salieri se Claro. encoge de hombros y dice: bueno, mi experiencia me ha enseñado que el miedo es una apuesta más segura. Si todavía crees en la buena voluntad de la gente, bueno, lo como quieras. La gente es impredecible cuando tiene miedo. A ver, Pero teniendo en cuenta el blog que ella tiene de la conspiranoia y tal, creo que dentro de su mentalidad también estará el creer que hay poderes fáticos y que hay gente que te puede amenazar y que su puesto su vida pudiera estar en peligro con esa información. Pues en ese sentido, sí, a lo mejor asustarla más no conviene, ¿sabes? Pero claro, no podemos olvidar que tú vas con la cara del contacto que esperaba, ¿eh? O cuando dice sea, eso, no sabemos la relación previa. Vale. Kaplan se empieza a colocar la máscara, que veis una máscara de silicona por dentro, casi perfecta, ¿no? De hecho, os dais cuenta que tiene un tejido biológico inexplicablemente realista, ¿no? Y quizás el propio Salieri se dé cuenta de que la piel parece piel humana. Cuando se pone la máscara, veis que hasta le cambia la morfología de los huesos, ¿no? La estructura de la mandíbula y, o sea, por un instante, o en un instante tenéis delante a Robert Allen. Salieri quedará fascinado completamente y acercará la mano. ¿Puedo? Ten cuidado. Es de. Y acerca la mano a la cara y raspa solo un poquito. Vale, pues él termina y dice, es tecnología muy avanzada. Sin duda. Fascinante. Yo me quedo totalmente absorto también al ver eso, ¿eh? Vale, perfecto. Antes de bajar, la gente de Kaplan echa un vistazo rápido, ¿vale? Sin leer en profundidad qué es lo que va a entregarle a Pixie. Vale, realmente la documentación que había sustraído es muy técnica y no tiene, bueno, para empezar, no tiene absolutamente nada que ver con algo que remotamente pueda estar relacionado con los UFOs, ¿vale? Pero sí que tiene que ver con tácticas específicas, movimientos, escenarios militares en Irán. O sea, es documentación relativa a Irán, básicamente. Pues miro a mis compañeros. Digo, vamos. Yo señalo a la disimuladamente y le digo, es ella. ¿Venís conmigo o os quedáis o mantenéis la distancia? Podemos ir todos. Sí, vamos a tomar la táctica de hablar con ella de modo tranquilo. ¿Y quiénes seréis en esa conversación? Es que por eso te decía, ella está esperando a Robert Allen. Vale, aquí es donde os quería. O sea, realmente hay, yo creo, bastantes cosas que no sabéis, porque poca cosa os ha dicho el tipo este. O sea, él le ha dicho que tenía que verse con ella, pero no sabéis ni si conoce su cara, ni si Claro. iba a ir acompañado. O sea, como que hay muchas cosas desconocidas. Entonces seguramente vais a tener que improvisar por el camino. Bueno, pues mira, yo le digo, Salieri, a partir de este momento va a ser Ahmed Abderrahman.
científico nuclear del gobierno iraní. Salieri se mira en el retrovisor viendo su pelo rubio. ¿En serio? Bueno, pues puede ser. Puede ser. Vladimir Vygotsky, colaborador ruso del gobierno iraní. En los papeles menciona algo sobre posibles armas químicas, nucleares, cualquier tipo de armamento peligroso. Menciona. ¿Qué se sospecha? Menciona básicamente hipótesis que puede tener en ese momento el ejército estadounidense sobre dónde podrían tener ubicados Irán algunas ojivas nucleares, entre otras cosas. Entonces puede ser compatible con que estés ahí. Vale, utilizarlo para aportar esa información, por eso me ha llevado a la reunión, para dar datos de evidencias, pues mira, meterle un rollo que no entienda. Robert Allen te da a ti los papeles y te dice, lo vas a llevar tú y vas a explicarles cómo el gobierno iraní, con ayuda del gobierno ruso, está desarrollando tecnología nuclear o quizás guerra biológica. Yo estoy pensando, se lo digo a los compañeros, digo, es posible que esta chica pueda conocerme. Vale, y tú vas a ser de vista. Tú vas a ser el que encontró esta información de forma confidencial y ha sido amenazado por la CIA. Necesita la colaboración de un medio de confianza y una persona ajena para que esto salga a la luz, porque si lo publicas tú, no verás una nueva luz del día. Vale, lo que pasa es que yo no me dedico al medio escrito, pero digamos que iba a ser un vídeo o un blog, iba a lanzar un blog con esta comunicación y enlazarlo a diferentes informaciones que van a ser subidas en una nube privada, etc, etc. Tú le darás ese tono conspiranoico que ya está buscando. Vale, perfecto. ¿Un perrito? Tengo hambre. ¿Por qué no? Dice Kaplan. Sale a Dios, mira con cara casi de asco y dices, ¿sabéis qué mierdas lleva eso? Bienvenido a la cocina americana. Vale. Con doble de mostaza, por favor. Entiendo que salís del coche y os dirigís al banco que está al lado del sitio de perritos, ¿no? O al sitio de perritos. O sea, exactamente dónde vais. Al sitio de perritos, pero yo creo que ya le echamos una mirada a la tía. Le quería hacer una última cosa a Julius. Sí. Activa el inhibidor. Le digo. Para que no puedan grabarnos. ¿Qué has dicho? ¿Qué has dicho? No te he escuchado. Activa el inhibidor. ¿Teníamos un inhibidor o es sí, que estás diciendo algo en clave? Sí, era el cacharrito este que le habíais. O sea, el Robert Allen. Era la máquina esta como si fuera un mando de abrir garajes. No sabíais si. Impedía que se grabara el sonido. De hecho, seguramente no lo hacía. Pero sí que difuminaba la imagen en caso de que estuvieran grabando pues a través de cámaras o lo que fuera. Difumina hasta todo. Hasta difuminaba los poderes mentales. Así que, ¿sabes? Eso es. Difumina las ondas beta. Vale. Eso mismo. Vale. Pues os dirigís al carrito de perritos, decís, ¿no? Uh-huh. Así es. Vale, pues vais hacia allí. Y a los pocos segundos de salir del coche, esta mujer está mirando a su alrededor de forma bastante paranoica. Y cuando os ve, fija su mirada sobre vosotros, a pesar de que realmente no podéis ver sus ojos porque están tapados por unos cristales muy oscuros, sus gafas de sol. Pero veis que se pone muy tensa. Veis que se agarra las rodillas con las manos y prácticamente parece que esté en modo, vale, me levanto y me marcho cagando leches de aquí. Pero sigue ahí, sentada, observándoos muy atentamente. Kaplan compra un perrito para ella. Y se lo llevamos. Cuando llegáis al carrito, ella ya no os mira directamente, sino que mira un poco a la izquierda como en plan de... ¿Quién coño son estos?
¿qué coño estoy haciendo? Yo doy un paso adelante y me siento a su lado. O sea, el tipo conspiranoico, esto de que no la miras a la cara, sino que estás hablando como al horizonte, ¿no? Y pensando que quizás es la persona que me pueda más conocer por ser del mismo del mismo mundillo y demás. Y le digo algo así, ¿sabes? Le digo, buenos días, Pixie. Colega. Un último detalle que no te había dicho era que Pixie te conoce y no te tiene muy alta estima. De hecho, en alguna ocasión ha escrito algún artículo sobre ti poniéndote a parir. Básicamente, como si lo que dijeras fueran cosas pseudo-intelectuales, pseudo-artísticas sin mucho sentido, vale. Y criticando también a toda la gente que te sigue por básicamente seguir prácticamente a un pirao. Vale. Pues añado la coletilla, dejando de lado nuestras diferencias, y como yo sí valoro el trabajo que haces en tu blog, y añádese la entrada, necesitamos de tu ayuda. Y le digo, señor Allen, él es el señor, le digo el nombre polaco que me dijo antes, que no se me olvidó, o ruso, perdón, y el señor Allen, que ya conocerá su contacto. Señora Pixie. ¿Veis que ella se queda un poco congelada? O sea, está un poco paralizada, parece que no sabe bien qué coño hacer. Prácticamente da la impresión de que esta sería la primera vez que hace pues, este tipo de chanchullos, ¿no? De encontrarse con alguien clandestinamente y tal y cual. Básicamente, no hace falta que hagáis una tirada de magia para ver que está cagada de miedo. ¿Vale? Quiero decir que es evidente, ¿no? Pues le añado alguna coletilla de... Es tranquila. Solo somos un par de personas en el mismo parque. Señora Jackson, todo irá bien. Y te mira a ti, Kaplan, y dice: ¿Cómo sé que eres Allen? No me ha pasado una imagen. Me dijo que aquí me daría sus credenciales para confirmar su identidad. Deja las conspiraciones para tu blog, colega. Se empieza a rascar la cabeza y le sale como más pelo del hijab, porque tú sabes perfectamente, Julius, que no es musulmana. O sea, parecía casi como que ha improvisado un disfraz para que la gente no le reconozca. Entonces como que se quita un poco el hijab porque le molesta y se queda medio pelo ahí asomándole. Y dice, ¿qué coño estoy haciendo aquí? Y entonces empieza a rebuscar en su móvil, ¿vale? La conversación que tenía con Allen. Y ve, o sea, veis en su móvil que le había enviado unas cuantas fotos Allen a esta tipa. Una de ellas es una foto del cristal. Y otra de ellas es una foto de su pecho con unas marcas como de quemaduras de tercer grado que conforman un patrón regular muy complejo. ¿Cómo se llama esto? Como las formas de los campos cuando se posan supuestamente. ¿Pero del pecho de Allen? Del pecho de Allen. Hostia. Comprenderá usted que este no es el lugar para enseñarlas. Pero puede ver mi identidad en internet, verá que mi imagen está en el Instituto de Inteligencia Naval. ¿Quién tiene el cristal de 5 de? ¿Salieri o yo? Salieri. Creo que Salieri. Vale, le digo, señor Stroganov, ¿no? Es que no me acuerdo el nombre que le digo. Enseñale el cristal a la señorita Jackson. Johnson. Salieri saca el cristal tapándolo mucho con la mano, apenas dejándoselo ver. Dice, como comprenderá, es una información difícil de acceder desde este dispositivo. Y como ha dicho mi colega, no es un sitio ideal para enseñarle su fornido pectoral. Dice, vale, que ya era pro-republicana, ¿verdad?
Bueno, a ver. Sí, que el blog tenía tendencia de la lectura, lo leía más gente republicana, sí. Y era medio conspiranoico. Pero eso tú no lo sabes, Salieri. Bueno, eso solo lo sabe Julius. No, pero lo he compartido en el podcast. Vale. Ok. Vale, sí, vale. Sí. Son de estos que creen que una pizzería manda mensajes secretos a la campaña de Hillary Clinton y cosas así. Se ven en la lluvia de la tele, se ven diferentes señales. O sea, no sé si lo he matizado suficiente, ¿eh? Pero realmente no parece que ella en concreto sea especialmente pro-republicana. O sea, aprovecha noticias para hacer flame y trolear y resulta que pues el público que más disfruta de ella son los republicanos. Claro. Es como una mercenaria de la información para pues, entender las redes. Señorita Jackson, contacté con usted por un motivo muy claro. Verá, tenemos información muy sensible respecto al desarrollo del programa nuclear iraní. Podríamos entrar en guerra con Irán en los próximos meses si alguien no hace algo. Al momento de haber visto el cristal, o sea, realmente, en vivo y en directo, veis que la tía hace ¡uff! ¡Joder! Pensaba que no lo contaba. Vale, ahora os puedo atender. Pero, ¿de qué va todo esto? Yo pensaba que nos íbamos a ver solos tú y yo. ¿Por qué están ellos aquí? No sabía que todo esto pudieras llegar a improvisarlo tan rápido. Me escribiste solo hace una hora. ¿Cómo has podido conseguir a estas dos personas tan rápido? Este señor Strogonov es un científico ruso que está trabajando para el gobierno iraní. Ahora mismo estamos intentando darle protección. Pero es el que nos está filtrando ahora mismo información sobre el desarrollo de este programa nuclear. Él podrá mostrarle los datos si es necesario. No obstante, el peligro aquí no es el programa en sí. Es el peligro de una guerra. Una guerra que no queremos que empiece. Una información que debe salir a la luz a fin de evitar un derramamiento masivo de sangre. A ver, sí, todo lo que me cuentas es muy interesante, pero ¿qué coño tiene que ver con esta última foto? Y ves que la última foto es una foto de esas tres luces en el cielo que habíais visto antes de entrar en el ONI. Vemos que el gobierno iraní está utilizando tecnología muy avanzada en el desarrollo de su armamento. Sospechosamente avanzada. Esto no compete solo a Irán. Aquí se están jugando en las grandes ligas. Rusia, China y cualquier poder que pueda ocurrirse. El desarrollo tecnológico que están teniendo escapa a toda lógica. Cuando decís guerra mundial, dice Robert Annen, la puta tercera guerra mundial. Cuando decís todo esto, veis que se le relaja la cara y pone como una mueca y dice: joder, esto mola bastante. Y coge el perrito caliente y le pega un bocado enorme manchándose toda la cara y empieza a desvelar un poco su personalidad un poco descuidada y irreverente. Básicamente parece que está mordiendo el anzuelo. Le digo, como comprenderás, debido a mi posición, no puedo ser yo el que publique. Me pondría en el matadero, en el ojo del huracán. Y como bien conoces, debido a mi cierta popularidad, necesitamos que... No te lo tomes a mal, compañera, pero alguien más de segunda fila, pues filtre esta información. Si no, ya sabes, aparecería en el Hudson con zapatos de cemento en menos de 2 horas. Cuando dices eso, se le tuerce un poco la cara y dice: joder, Allen, ¿por qué no me habías dicho que venías con este tío? Bueno, como comprenderás, no eras mi única opción. Tengo que manejar
más de una alternativa. El señor, y el señor Allen tiene una lista de varias compañeras con las que podemos reunirnos después, si tú no estás dispuesta a dar el salto y convertirte en la que has sido capaz de publicar algo así y evitar tal desastre. Me gustaría, Julius, a ver si me ayudáis mecánicamente, ¿eh? Pero me gustaría que hicieras como una tirada de percepción para ver si te fijas de reojo en algo que tiene en el móvil, en la pantalla. Algo que nos ha dicho. ¿Qué sería? Sí, percepción más alerta. O... Yo de todas formas quería esto que le acabo de decir, quería apoyarlo con una tirada de carisma. Vale. Seguramente está grabando una conversación, pero lo que quiere hacer Kaplan en algún momento es pillar el teléfono. Está esperando el momento. Vale, vale. Si no lo pilla por la fuerza, lo pillará por descuido o intentando pedírselo. Pero es decir, el teléfono es algo que tenía en mente. Vale, pues hagámoslo así mejor. Entonces ya tenías planificado esto. La tirada de carisma, Julius, ¿es para reforzar qué concretamente? Esto que acabo de decirle, de que ella... de que primero, de que le estamos dando la oportunidad de que ella... digamos, publique todo esto y sea la persona que ha sido capaz de desenmascarar toda esta trama, ¿no? Y dándole a entender de que si ella no está dispuesta, porque acaba de decir que porque venía conmigo, y Allen le ha dicho claramente que yo soy el nexo entre la media y que si no, que tengo más gente dispuesta a asumir él. ¿Sabes? Le quiero dar como un poquito venderle la moto de que va a ser la que lo evite y por otro lado, cierta premura a lo tomas o lo dejas. Uh-huh. Vale. Pues la dificultad. Y sobre todo teniendo en cuenta de que no soy santo de su devoción. Vale. La dificultad va a ser 6. O sea, parece que está bastante dispuesta, como digo, a picar el anzuelo y le puede reportar muchos beneficios esta noticia. Vale. Carisma más subterfugio, por ejemplo. Vale. Vale, a ver, vamos a la sala de dados. Sería 5 y 8, 8 dados de 10. Ay, perdón. ¿Me has dicho hostia los resultados, perdón? A que no he escuchado, ¿eh? Me dice dificultad 6, ¿no? Sí. Pues una mierda de tirada. Son 2 éxitos nada más. Con 8 dados. 2 éxitos. Sí. Bueno, suficiente. Vale. ¿Veis que la tía se da un golpecito en las rodillas así? Vale, chicos, vamos a hacerlo. Tengo a mi equipo de redactores en India pendientes de saber qué les voy a decir que escriban. ¿Tenéis alguna preferencia, alguna sugerencia? Ya que os habéis pegado esta currada, os voy a dar ese favor. Una última cosa. Señorita Jackson, nuestro nombre no puede salir a la luz. Así que le pido a cambio de esta información privilegiada y confidencial sobre una guerra entre grandes potencias que está a punto de suceder, que me entregue sus datos y su teléfono. Y si hace falta, apoyo esa frase con mente. Vale. O sea, cuando dices... Vale, dices que la frase en sí misma la apoyas con mente, ¿no? Vale, pues sí, vas a tener que hacerlo. Vas a tener que hacerlo porque claramente su teléfono es su único instrumento de trabajo, líder, prácticamente. ¿No? Sí. Le designe los ojos rojos a Kaplan. Vale, pues vale. Tirada de mente es. Sí, haz de mente. O también puedes hacer una de habilidad normal y reforzarla con mente, ¿no? Creo. Bueno, lo que tú consideres sí, más. Pues, sí, pues. Sí, gastaría. Voy a gastar. A ver, sería. Yo pienso que sería. A ver, sería carisma más, pienso yo, no veo persuasión porque me pierdo ya al final con tantas ediciones. Sería expresión, ¿no? Expresión, sí, empatía, sí. A ver. Lo que te venga mejor al final. De la manera un poco más. Sí,
sería, yo creo que sí, sería expresión o empatía. Expresión es un poco más de oratoria y empatía es un poco de conectar emocionalmente con la gente. Entonces ya según veas. Intimidación. Y si te fuyo son las mentiras, claro. Pero tampoco lo estoy mintiendo, le estoy diciendo, oye, dame el teléfono, ¿sabes? No, es más pillar las mentiras, claro. Es más como... Sí, sí, sí. Y pues sí, yo si te parece bien, pienso que sería expresión o empatía. Quizás más empatía por eso, porque no estoy intentando convencerle de nada, simplemente, oye, dame el teléfono. Vale. Y luego el reforzarlo con mente, ¿qué hacía exactamente? ¿Te daba más dados, puede ser? Es decir, podrías jugar mente la tirada, pero también podrías decir, oye, como es un efecto sobrenatural y estás creando algún, algo evidentemente mágico, la disputa va a ser alta, ¿sabes? Yo eso lo entendería. Vale. Yo ahora tiraría carisma 2, que es bajito, expresión empatía 3. Y mente 2, serían 7 dados. Pero claro, igual la disfruta es 9, ¿sabes? Que es algo. Oye, dame tu teléfono. La disfruta más alta del juego es 9. Y es algo que. Es, no va a ser 9, pero era justamente eso, para ver si la dificultad era Q después. La dificultad va a ser 8. ¿Vale? Vale, pues eso. Voy a tirar 7 dados a dificultad 8. Uh-huh. Instintivamente, cuando haces eso. Antes incluso de saber el resultado, ¿eh? Pero. Se pone súper tensa y ves que está prácticamente preparándose a levantarse y tirarse corriendo, porque es básicamente una exigencia, es casi destruir su carrera profesional hacer esto. Bueno, pero quiero decir, de hecho, mira, solo me voy a quedar la tarjeta. Voy a desmontarlo y voy a devolverle el teléfono, pero quiero la tarjeta. La tarjeta del teléfono, dices. Sí, sí, sí. Vale. Sí, ¿cómo se llama? La SIM. No está la información guardada, vaya. Vale. Eso. Le digo, toma, aquí tienes los papeles, pero tendrás que darme la SIM de tu teléfono a cambio. Quizás lo veo dudar mucho, ¿no? Y en ese momento mi mirada se clava en la suya. Veo esas capas de resistencia mental de, oh, joder, ¿qué está pasando, ¿no? ¿Dónde me estoy metiendo? Pero en ese momento, Kaplan utiliza su entrenamiento para condicionar la mente de su objetivo. Sabiendo disparar sus miedos, sus reticencias, su confianza también cuando es necesario. Y en ese momento Kaplan muestra una seguridad absoluta, ¿no? En plan, dámela, es necesario. Ves que la expresión de tensión que tenía se relaja, ¿vale? O sea, ves que sus músculos se relajan, incluso su boca se entreabre un poco. Casi parece tener por un segundo una cara un poco de atontada. Y te entrega el móvil casi de forma automática, aunque en su mirada es en el único sitio donde puedes aún vislumbrar que pues hay mucha resistencia interna. Pero parece que por otro lado su cuerpo cede a tu instrucción y no te entrega el móvil, lo gira simplemente para que puedas retirar la tarjeta si acaso o algo, pero nunca te lo acaba de entregar del todo. Vale, pues sí, Kaplan simplemente lo abre, estira, saca la tarjeta SIM y se la guarda en el bolsillo. Y le dice, Stroganov, proceda, por favor. Le entrega los papeles y le dice, como propina para futuras investigaciones, le aconsejaría centrarse en la guerra de Ucrania. ¿Por qué los rusos dejaron de invadir la capital para tomar la central de Chernóbil? Averigüelo. Y ves que se le vuelven a erizar un poco los pelos. Detectas por tu intuición médica que ha vuelto a tener un subidón con esta segunda sugerencia que le has hecho. Y te pregunta, ¿usted tiene quizás algún tipo de información privilegiada que me podría dar en ese caso? Y se vuelve a rascar un poco la cabeza en plan de joder, a ver si aquí voy a salir con dos noticias. Todo ha subido un momento. Es pronto para decir nada, pero hablé con un micólogo. Y veis que empieza a recobrar un poco la compostura y empieza a ser consciente de que joder, tiene una notición ahora mismo. O sea, ahora es cuestión de acabar de hacerlo todo bien. Te dirige una última mirada a ti, Julius, y te dice,
No me imaginé nunca que pudiéramos llegar a colaborar en algo. Te pido disculpas si te he llegado a ofender. Sé que ha sido en más ocasiones de las que te hubiera gustado, pero... Pero bueno, joder, tienes muchos seguidores. Tampoco lo habrás notado prácticamente, ¿no? No pasa nada, ya sabes lo que dicen. Que hablen mal o bien, pero que hablen de ti. Y... acaba con una sonrisa y una risa forzada así. Sí, sí. Y veis que está totalmente obnubilada con esta super pieza de información que le habéis dado. Tenemos que irnos, señorita Jackson. Bien. Y en ese preciso momento meto el último trozo de perrito, me lo meto en la boca, así como muy vasto, ¿sabes? Que creías, chorrea aquí la moza, ¿sabes? Como dándole... quitándole tensión a la... A la, a la... Ah, pero el suyo, el de la tipa, dices, ¿o no? No, el mío, ah. El mío. Vale, pues lo último que hace mira, ella... Recuerden mi aspecto físico, medio regordete, con cuatro pelos aquí que me cubren, ¿sabes? Cuando... Es un poco como quitándole esa pátina de... Si te comes un perrito ya es brutal. quizás es más complicada la idea de quitarle el móvil, quitarle su perrito. Cuando ve que haces esto, ella te echa una mirada muy rápida de arriba abajo y pone como una mueca que sabes que internamente está diciendo qué puto asco. Y entonces mira a su perrito caliente y lo tira, lo intenta tirar como para encestar en una basura que tiene, una papelera que tiene como a 2-3 metros y no acierta y se acaba cayendo ahí justo al lado de la papelera y no le presta la más mínima atención. Y a vosotros ya ni siquiera os dice nada más y se va por donde ha venido corriendo, de nuevo como si fuera que estuviera haciendo footing, ajustándose otra vez el hijab para no mantener una mascarada estúpida. Ese perrito tiene muestras de saliva. Me voy a decir de... ¿Y la queremos para algo? Podemos llegar a utilizarla. Nos sirve para reproducir el ADN de una persona. Bueno, si lo consideras que puede ser útil, sacará algún kit de estos de recogida de muestras y se lo ofrece a la gente. Kaplan. Es de, haz los honores, mirándolo con asco al perrito no solo. Pues coge el perrito, lo mete en una bolsa. Estas máscaras no se hacen así como así. Y la sella y mete ahí el perrito medio mordisqueado en la bolsa y se lo lleva. Parece que tengas casi síndrome de Diógenes entre la colilla, el trozo de periodo. Como la bolsa, vete al lado de la colilla, ¿sabes? Hay un maletín dentro del pescador. Salieri dentro de su cabeza está pensando, no tengo cosas interesantes que hacer que ponerme a analizar la saliva de esta tipa. No te van a quedar probetas, libre. Mira, esto es como en un videojuego. Como en un videojuego que vas cogiendo el loot, ¿sabes? De todo y de esto, que tengo ya cuatro espadas iguales. Menos mal que tenéis capacidad infinita, porque si no, joder. De almacenamiento. Vale. Si fuera dragón y mazmorra, tendríamos peso y ya tendríamos imperializadores de movimiento. Ya ves, te vas con un perrito. El cigarrillo del otro, ¿sabes? Pero bueno. Vale, entonces. Bueno, nos vamos. Bueno, le has quitado la tarjeta SIM, ¿no? Entonces, eso fácilmente podéis ver el contenido de lo que tenía el móvil, ¿no? Supongo. A ver, en realidad no es así, pero bueno. Ya, estamos salvando un poco las distancias. Exacto. O sea, el almacenamiento supuestamente se queda en el cacharro, ¿no? En el móvil. En el teléfono, exactamente. O sea, en la SIM se guarda el tema de llamadas, de. Bueno, pues puede, contactos, lo que sí la tiene. Lo que sí que puede estar, quizás podría tener una tarjeta SD dentro o algo así y que ahí hubiera guardado alguna información. Sí, vamos a suponerlo así. Lo hubiera hecho al revés, ¿eh? Me lo hubiera vuelto a la SIM. Por eso no dije nada. De camino al coche, saco la tarjetita esta y le digo, me está como matando. ¿Y qué sabemos de esta gente? Lo de Nuevo México. Seguramente ella, en el teléfono, encontramos más información. Cada cosa a su debido tiempo. Ahora deberíamos ir al laboratorio y analizar el contenido del cristal y del teléfono. Me parece bien. De todas maneras, no creo que lo de Nuevo México tenga ninguna relación con ella. Creo que fue más con nuestro amigo Robert. No descartaría nada. Mira la foto que tenía ahí en el móvil de las tres. Coincide las tres luces con el triángulo, con el. Claro, pero porque se lo envió a Robert. Claro, pero sí, lo que le contó Robert está en el teléfono.
Vale. Vale, pues venga, vamos al laboratorio. Sí, estáis como a unos 15, 20 minutos también. Veis que todo está muy cerca donde estáis. Y os tenéis que dirigir a una de las facultades de la Universidad George Washington. Y tú ahí, Salieri, has llegado en algún momento a dar una conferencia para muy poca gente, como es típico de los últimos encargos que tienes. La diste hace algunos años y fue una conferencia muy disruptiva, ¿vale? Tan disruptiva en torno a la mejora genética con ciertos tintes de eugenesia y todo, que realmente te convertiste en una persona non grata en esa facultad, ¿vale? Sin embargo, tienes contactos. Y es posible que puedas conseguir algo a través de eso. Lo que está claro es que si te presentas tú así tal cual, va a ser difícil que te den acceso a las instalaciones más seguras. Y que tú sabes que en esas instalaciones no solo se hacen proyectos puramente de investigación universitaria, sino que hay empresas muy tochas que recurren pues a esos equipos para, sí, entre otras cosas, poder grabar información en estos cristales 5D. Vale, pues entonces tiraré de contactos. ¿Alguno que espere conseguir mi favor y poder utilizarme en el futuro? Seguramente sea lo más accesible de pedirle ese pequeño favor. Vale. En esa universidad, quizás la única persona que mostró mucho entusiasmo en esa conferencia que diste era una investigadora india muy joven llamada Priyanka, ¿vale? De hecho, es una chica que, debido a tu atractivo natural, más allá del hecho de que pues tienes una cojera importante, pero te fijaste claramente en ese momento que pues se sentía atraída por ti cuando diste esa conferencia. Y llegó a enviarte algunos mensajes más adelante para intentar quedar. Y de hecho me gustaría saber así un poco, de forma improvisada, no va a quedar otra, pero ¿qué hiciste cuando esta chica, ya digo, años atrás, pues intentó quedar contigo, mantener un contacto, conocerte un poco más? Salieri se... La ignoró en gran medida, contestándole muy muy esporádicamente, poco interesado, ya que era una persona que intelectualmente no tenía nada que ofrecerle, más allá de admiración, y no era algo que le motivara, simplemente le encontraba pues una persona más, muy por debajo de él. Así que lo único que podía interesarle era el acceso que le podía dar a otras mentes más altas. Vale. Al cabo de unas semanas, Priyanka, volvemos años atrás, viendo tu poco entusiasmo y viendo que había varios mensajes que tú no le habías contestado, simplemente dejó de hablarte. Y ese fue el último contacto que tuviste con ella. Sí que viste un poco más adelante que su investigación, que giraba en torno a, pues, parecía la que tú haces, pero de mucho menos nivel, a la edición genética para mejorar pues ciertas enfermedades hereditarias, había empezado teniendo mucha financiación, pero en concreto su estudio acabó resultando en un estrepitoso fracaso, ¿vale? Lo viste a través de las noticias, eso. Parecía incluso que estuviera dispuesta a empezar una empresa como... No sé si conocéis toda la movida con Céranos. Y si no, no pasa nada porque no voy a entrar en detalle. ¿Conocéis la empresa? Bueno, da igual. Como que parecía que había intentado atraer a distintos inversores de capital riesgo para crear una empresa en torno a ese proyecto. Metieron un poco de dinero ahí, pero se gastaron la pasta rapidísimo y básicamente pues eso, resultó en un fracaso su intento y entonces, bueno, es lo último que sabes de ella, que intentó sacar adelante un proyecto empresarial en torno a su investigación,
pero acabó resultando en un fracaso y prácticamente quedó destruida su credibilidad científica. Pero al fin y al cabo es el único contacto directo que tienes en esta universidad. Vale, pues le escribiré fingiendo así una alegría que más fácil por mensaje. Diciendo, hey, estoy esta mañana por cerca de la universidad. Quizás sería un buen momento para ponernos un poco al día. De hecho, tengo una propuesta que hacerte que creo que puede interesarte. Al poco tiempo de escribir el mensaje, ves que se conecta, o sea, aparece conectada. Se queda como 20 segundos en modo conectada y ves que empieza a mandarte un mensaje de voz. Y el mensaje de voz es como casi absolutamente extasiada, te dice: Chris, ¿cuánto tiempo? Claro, claro, me apetece muchísimo verte. ¿Quedamos en la cafetería de la entrada de la facultad? ¿Estás por aquí cerca? Vale, me giro a mis compañeros y le digo: vale, chicos, creo que vais a ser inversores para una nueva iniciativa. Les explico alguna cosa sobre el proyecto de esta chica de forma genérica. Me lo estoy pasando pipa. Cambiando de persona. Así que nada, vuestra misión cuando estemos dentro del laboratorio será tenerla totalmente distraída. No nos interesa que pueda echar un vistazo a lo que hay en el cristal mientras yo accedo a él. Confío en vosotros. Vale, entonces, a ver, no controlo nada de ese mundo, Salieri. Ponme al día. No tienes que controlar nada, simplemente déjala hablar a ella. Estará vale, encantada de intentar iluminarte. Vale, vosotros simplemente tenéis que... Exacto. El dinero es lo importante aquí. Vosotros simplemente esperáis una buena rentabilidad. No tenéis que fingir otra cosa. Estamos acostumbrados a lidiar con tiburones que no valoran nuestro trabajo, pero que aún así nosotros estaremos encantados de intentar iluminar a la gente. Vale. Vale. Estáis haciendo un buen trabajo, dice Kaplan, tratando de reforzar la confianza de sus compañeros. Vale. Pues todo esto, pues vais viendo que ya el sol está bastante entrado, ¿vale? Deben ser prácticamente las 9, las 10 de la mañana. Y entonces el tráfico es más denso. Y ya aquí es como la primera vez desde que empezasteis toda esta aventura en la que entráis claramente dentro de la ciudad de Washington, ¿vale? Porque esto está en el centro mismo de la ciudad. Y a medida que entráis, el cielo sigue estando muy despejado, soleado. Y de algún modo, tenéis la sensación cuando atravesáis las calles de que, bueno, toda la gente está con la mirada centrada en su móvil. Casi diríais que está alienada. No es nada fuera de lo común, pero es una sensación especialmente marcada ahora mismo, ¿no? Pues eso, la gente como que está con la mirada centrada en los móviles. Realmente nadie tiene ni puta idea de lo que está pasando en el mundo realmente. Y vosotros parece que estáis entrando en una madriguera de conejo, pues que puede llegar a tener mucho impacto en la vida de estas personas, seguramente incluso utilizándolas de algún modo. Casi se diría que son hormigas. Y dos más, Kaplan tiene un punto de desconfianza hacia sus compañeros. Siente que son muy competentes y que hacen un buen trabajo. No tiene ningún problema en darles los cachivaches, ¿no?, que van recogiendo. Pero le preocupa que lo que vea el cristal Salieri no lo cuente, ¿no? No nos lleguemos a enterar. Y va a intentar echar un ojo, ¿sabes? Mientras ocurre todo eso al laboratorio, ¿sabes?
Es decir, no alejarse demasiado. No sé si me explico. Y su instinto era totalmente correcto. Salieri tenía el plan perfecto para poder echar en primicia un vistazo a la información y decidir qué parte compartía o no compartía con sus compañeros. Vale. Bueno, prácticamente habéis llegado a la entrada de la facultad, ¿vale? De la cafetería. Aquí tengo dos preguntas, ¿vale? Uno, Kaplan, no sé si lo has dicho, ¿eh? ¿Mantienes tu cara de Robert Allen o te la quitas o qué has hecho? No, no, ahora es Roberto Álamo. Vale, pero solo para que lo tengas en cuenta, en algún momento van a encontrar al tipo casi ya en las oficinas de Oni, ahí tumbado, estirado en una mesa durmiendo. Solo para que lo tengas en cuenta. Bueno, bien. Pero Roberto Álamo está aquí. Vale, muy bien. Y número dos, no me ha quedado claro, ¿habéis mirado por el trayecto a alguien algo sobre la tarjeta SD esta del móvil o no habéis mirado? No, no. Ah, del móvil no, se necesita... Entiendo, bueno, entiendo que la analizaremos en el laboratorio, es decir, que no es un necesitas un ordenador, ¿no? O no se puede hacer en el mismo coche. No, bueno, metiéndola en otro móvil, supongo que se podría... Vale, pues bueno, se la doy a Salieri para que la hackee él, ¿no? Porque es el que más conocimientos informáticos tenía, pues seguro que no será difícil. Bueno, no hará falta hackear nada, ¿eh? Simplemente metiendo la tarjeta SD, vale, pues sí, veréis la información que hay. Sí. Yo, como Kaplan va conduciendo, pues que lo... Hombre, desde el ordenador se ve todo más, de manera más ordenada y no se mezclan tus archivos con los archivos, ¿sabes? Vale, como queráis, ¿eh? Podemos hacerlo de la forma que queráis. ¿Dices que le echas un vistazo en tu móvil, vale, o no? No, sí, bueno, sí. Bueno, veáis. Da igual, sí, da igual. Vale. A aspecto narrativo, nos vas a decir lo que tenía igual. O sea que... Vale, sí. En conclusión, digamos, ¿vale? O sea, en la SD no te cuesta nada encontrar pues las últimas conversaciones que había mantenido. Tiene unas cuantas, ¿vale? O sea, que ahí a lo mejor hay un filón de oro que en algún momento podéis utilizar para algo. Pero en concreto, en la última conversación que tenía con Robert Allen, como en mitad de la conversación, Robert le menciona algo que ella ni le contesta, porque no le está prestando atención a eso en ese momento, ¿vale? Pero en mitad de la conversación, Robert le dice... Tendrás que investigar también a la empresa Nexon. NEXXON, ¿vale? Pues aquí necesito saber... aquí necesito ya que tú, Julius, me hagas la tirada de percepción. Porque el móvil lo tiene Salieri y quiero saber si tú has visto eso también o no. Claro, yo lo que iba a preguntar ahora era si él iba compartiendo eso sobre la marcha o... Depende de Salieri. Vale. No, no tiene intención de ocultar nada de la información, pero en principio irá compartiendo los datos que él pueda considerar importantes para el grupo. A ver, yo de que oigo Nexo, lo primero que buscaría era buscarla a ver si el logo... vale, ¿hago una tirita entonces de precisión? Bueno, dice Salieri que lo ha ido compartiendo, ¿no? O sea, que a lo mejor eso, ¿sabes? Sí, vale. Realmente es información que no considera nada importante, por lo que no tiene ningún reparo en compartirlo. Yo creo que efectos de off-topic, creo que lo dijimos en la primera partida, yo creo que, a no ser que especifiquemos que no compartamos eso... Vale, no, vale, por defecto lo compartís, ¿no? Vale, vale, perfecto. Vale, vale, pues entonces, en el momento, Julius, en el que oyes la palabra Nexon, tienes un flashback de tu super, super, superiora, que solo has visto una vez en tu vida, en persona, ¿vale? Que es Lisbeth. Tienes un flashback de un recuerdo que aparentemente tenías reprimido. No recuerdas todo lo que te dijo en ese flashback, solamente una porción de ese recuerdo en el cual ella está diciéndote esta palabra, Nexon. Si recuerdas, en tu preludio, ella te dijo, te voy a dar una lista de empresas que vas a tener que proteger a toda costa. Y a cambio, bla, bla, bla. Si queréis saber qué pasa, tenéis que ver el preludio. Pero esta es una de las empresas que te dijo que tenías que proteger a toda costa sus intereses. No te dijo exactamente en qué consistía, pero... Vale. Si mi recuerdo no es muy claro... Y viendo la importancia que tiene, haría un efecto de mente para destrabar
No, no, o sea, no hay nada que destrabar en el sentido de que lo único que hizo ella, que claramente utilizó un efecto de mente más poderoso que el tuyo para que no puedas hacer eso, era decirte vale, un listado de empresas de forma que solo en el momento adecuado tú recuerdes de qué empresa se trata. Cuando haya algún evento o lo que sea, que te lo active o lo que sea, entonces este es uno de esos eventos. Vale, has oído el nombre de esta empresa. El conocimiento sobre esa empresa, por ahora sí que me lo callo. O sea, no hago, ¡ay, me suena ese nombre! Ni nada, sino... No sabes quién es realmente, o sea, porque... Pero no digo públicamente en el coche, ¡ah, esa empresa tengo que defenderla! ¿Sabes? Sino espero un poco... Claro, claro. De hecho, casi parecería, cuando te lo comentó ella, que te estaba pidiendo que la defendieras a toda costa, incluso si eso pasa por encima de tus compañeros. O sea, es una misión particular tuya. Sí. ¿Vale? Pues, pero sí, lo que hago sí es si no lo he hecho ya, porque realmente Julius, sabiendo cómo es, seguramente después de esa reunión de mi preludio, habría hecho un listado de todas esas empresas y habría buscado la máxima información posible sobre ellas, etc. Pero como no, supongo que no tendría aquí a mano. Bueno, ni lo recuerda, es que no recuerda lo que habló con ella y no puede intentar recordarlo. Lo que dices es que no lo sabías hasta que te lo han dicho. Exacto, eso es. Claro, pero yo quería hacer un efecto de mente para, digamos, que es clarificar ese momento. Pero si ella le tiró, por ejemplo, arcano a ese recuerdo para que sea incapaz de conectarlo, pues nada. Es así. Pero sí que busco. Hago una búsqueda rápida de la empresa, o sea, en Google, vale. En Exxon. Eso se puede hacer. A ver qué me sale. Cuando buscas, hay poquísima información, casi que solo hay una página en construcción, una página web, y lo que pone es Nexon, la revolución de las energías renovables. Y poco más. Vale. Básicamente explica que están trabajando en una nueva fuente de energía. Y no pone ubicación ni nada de esto, ¿no? ¿Pone Nuevo México? Pone... Casi parece de coña. Abajo, ubicación, aguas internacionales. Vale. Va a ser como la isla esta, el país ese que es una isla, que es una plataforma, ¿no? Una isla de basura, dices, ¿o qué? Sí, también. Igual están bajo la agua, ¿sabes? Tienen ahí una base submarina, los James Bond. Vale, o sea que no es la conexión que esperaba yo con... Vale. Pues eso sí que lo comparto, Iván. Parece una empresa de energía renovable que tiene su sede en una... O sea, eso, ¿vas a compartir información con tus compañeros sobre esto? Eso sí, porque claro, ahí lo dice y se presupone. Lo que no voy a decir es el leitmotiv oculto que yo tengo ahí todavía. Vale, ok. No, Salieri se queda mirando y dice, ¿y qué tiene que ver con todo esto? No tengo ni idea. Una empresa... Al final, ¿tapadera? Una tapa de... Al final va a ser que sí que están utilizando tecnología alienígena. Por favor, seamos serios. Oye, pues no es broma, o sea, si encadena el tema republicano con el uso del petróleo, o sea, puede haber aquí un tema de economía sumergida, ¿sabes? Nunca mejor dicho, lo de sumergida. ¿Por qué aguas internacionales? Por la legislación. Entonces yo no le tendría así importancia. Puede ser una simple tapadera. Créeme, si el proyecto fuera realmente interesante, pasa por encima de las legislaciones. Interesante. Sí. Pero... Curioso. Curioso, o sea... ¿Pudiera tener algún tipo de conexión con esas luces que hemos visto? No tengo ni ideas. Si fuera alguna especie de base ultra secreta de donde pudieran despegar esos artefactos en medio del océano, por decirte algo. Voy a compartir en pantalla, luego eso pasaré si os interesa, porque no recuerdo a quién le interesaba o no ver imágenes, pero el logo de Nexon. No os lo voy a pasar ahora porque si no se me descuajaringa todo, pero así al menos quedará grabado en pantalla. El logo, pues que me costaría mucho describirlo. Es un logo minimalista, con varias cosas, pero mejor será que lo veáis en su momento. Vale, lo pongo aquí en pantalla para que se quede grabado. Vale, pero ¿tiene algo de interés? Es un poco abstracto. O sea, realmente es un círculo grande, un disco grande, y dentro de ese disco hay como varias rayas paralelas, pero curvas, como si fueran varias olas, ¿vale?
y otros puntitos dentro del círculo grande. No tiene nada relevante ni que podáis deducir ahora mismo. Vale. Vale. Puede ser que sea esta energía que a través del movimiento de las olas. La maremotriz. Sí, o algo energía de... maremotriz. Tendría lógica dado su localización, pero... Hasta donde yo sé, normalmente es más interesante situarlas en la costa. Tiene pinta de ser toda una tapadera, porque mira la página web. O sea, la página es cutrísima, ¿eh? O sea, incluso hay texto mal escrito, no hay mayor referencia en internet. Lorian Gibson. A lo mejor es que sí que existe la página, ¿sabes? Que sí que existe la web. Y es una empresa de componentes tecnológicos. Nexon.inc, con no sé qué es. Hostia, en serio, mira que la busqué, ¿eh? Para que no... En aguas internacionales no está registrado. Claro. Hostia, a lo mejor no es el nombre que le puse al principio. Pero se puede tirar con el Hui y sabe dónde. No, quién, no, está en Estados Unidos. En el lago del Sinor. Está en el lago del Sinor. Hostia, ¿en serio? Agua. Hostia. Espera un momento, es que ahora necesito confirmarlo. Que me quedan para allá. Pero en el lago la energía maremotriz no es muy fuerte, ¿eh? Bueno, si están los niños ahí con los remos. Pepitas de oro. Sí. Te puedes mirar con el juiz quién registró el dominio, el que se desea, a partir de ahí sacar un nombre. Pero dices en la vida real o en el juego, o sea, la empresa del juego. En la vida real, lo que pasa es que no creo que Julius, con el nivel de informática que tiene, sepa eso, ¿sabes? Así que. Aunque bueno, es algo bastante común que los periodistas pueden usar para tirar de sus fuentes, o sea, que a lo mejor. ¿Ha conocido ese truco de alguien que se lo dijo? Pues sí, es el nombre que le puse. A lo mejor sí que vi que era la empresa esta. O sea, vale. No tiene nada que ver con la real, ¿eh? No tiene nada que ver con la real. En realidad no, pero pone eso, que son componentes electrónicos, que son una industria veterana con 35 años. Pues yo no sé, yo estoy con la conspiranoia bastante elevada ahora y a ver si nos están grabando Google para salir su nombre. rollo microchips y cosas así, el porqué. Hostia, no nos pueden quitar el vídeo por esto, ¿no? No me jodas. No. Digo del microchip como el avión este que cayó de Malasia, que llevan dos microchips y su puta madre. Es como si dices, los personajes entran en un Starbucks. Claro. Cierto. Vamos a bajar la paranoia. Muy bien. Vale. Pues, ok, ya tenéis esta info. Estáis ahí delante de... Bueno, delante de la entrada de la facultad. Y está fuera de la facultad. Pues ahí mismo, Priyanka... Esperando, como súper ilusionada, mirando hacia todos los lados a ver por dónde llegas, Chris. Y no lleva ninguna bata de científico ni nada. O sea, está vestida normal, está vestida con una faldita y una pequeña blusa. Y bueno, tiene la tez típica de una persona de la India, punto. Vale. Prince pondrá la mejor de sus sonrisas y se acercará a ella. Vale. Recuérdanos, porque es una cosa que no sé. Bueno. No se hace quizás suficientemente patente. ¿Cómo te acercas hacia ella? O sea. Físicamente. Háblanos de tu cojera, básicamente. Pues Prince va dejando caer normalmente en sus pasos la mayoría de su peso en su bastón. Intentando siempre disimular y mantener la postura lo más recto posible para parecer lo más imponente posible dentro de sus capacidades mermadas. Es uno de los otros motivos por el que suele utilizar tanto esa sonrisa, intentando llevar la atención más hacia su cara que al resto de su cuerpo. Muy bien. Sabiendo que justo cuando se mueve, quizás es cuando es más patente los problemas que acarrea. Vale. Cuando te diriges hacia ella, se le dibuja una sonrisa brutal en la cara y levanta mucho los brazos. Y viene corriendo hacia ti. Nunca lo había hecho esto antes hasta ahora. O sea, nunca había tenido esa efusividad contigo en persona. Y viene hacia ti y como que, bueno, te da un abrazo. Muy fuerte. Vosotros dos, o sea, Kaplan, Julius, ¿qué habéis hecho? ¿Os quedáis en el coche o salís? O no me he enterado. Salimos y yo, cuando veo esa escena, de manera muy pueril, le doy un codazo a Kaplan, así como... ¿Eh? O sea, como mira el guapera, ¿sabes?
Kaplan sonríe y dice: ¡Hola! ¡Qué chévere! No dijiste que era muy inteligente, pero no dijiste lo hermosa que era. Bueno, bueno, lo primero, qué alegría verte. Y como verás, he venido con dos de mis socios comerciales. Es de que les he hablado mucho de ti y estaban deseando conocerte. Y se le queda la cara como si le hubieras dado una sorpresa brutal. Pero, Chris, pero, ¿por qué? Ya sabes cómo acabó todo. Yo hace tiempo que no me dedico a esto. Bueno, pero yo no he dejado de seguirte. Al final me pareció que, aunque tristemente no pudo ser en aquel momento, ya sabes cómo es este mundo. Es de a veces subes, a veces bajas, pero mientras tus ideas estén en el camino correcto, tarde o temprano van a triunfar. Y bueno, resulta que ya sabes que yo también hago mis pinitos en este campo y había pensado en contar contigo para un proyecto muy especial. Te mira en los ojos, lo típico esto de que te mira uno y luego al otro, o sea, como que está muy centrada en ti. Y no hace falta que hagas ninguna tirada para ver que está muy ilusionada, ¿vale? De volver a verte. Y como si quizás estuviera interpretando esto como algo que no es. Quizás estuviera pensando en, bueno, cosas que no llegaron a pasar, que podrían pasar. Y ves que te coge la mano muy delicadamente y te dice: jo, Chris, no sabía que hubieras pensado tanto en mí estos años. Sí, Prince se lo venderá un poco, que también sutilmente, como es de claro, es de este proyecto, es una oportunidad de trabajar juntos. Yo me alejo un poco y disimulo, realizar una llamada de negocios, ¿sabes? Me giro un poquito y tal, saco el teléfono y disimulo como si estuviera haciendo una llamada de negocio. Cuando te mueves... Está... Solo, nada, digo, cuando te mueves, Julius te mira y te dice a la oreja Salieri: ¿ese tío no es famoso? Bueno, sabes que en el mundo de los negocios siempre necesitas la parte de marketing y... Claro, es de la fama te hace brillar más fácil. ¿Eso lo escucho o no? Sí. No, vale, sí, perfecto. Sí. Ya giro cambio el chip, ¿sabes? De ya no soy el hombre de negocios, sino soy la cara que iba a dar. Sí. Y lo presentaré de la manera. El Lorenzo Lama. Y lo cuente. Es de como una. Vamos, es de que es una suerte tenerlo y contar con él en el proyecto. El Lorenzo Lama de la empresa de genética. Vale, perdona, Kaplan, ¿qué decías? Ya se empezó a decir algo. Hola, hola. A ver, sí, estaba pensando. Nada, que Kaplan se queda mirando cómo va a destrozarle el corazón a esa chica, ¿no? Pensando en lo manipulador que en el fondo es Salieri y cómo está utilizándola. Que no me parece mal, ¿eh? Que es su trabajo. Pero simplemente lo observa, ¿no? Como metódicamente diciendo. Nota mental, ¿no? Va a reventarle el corazón. Y ya está. Y nada, mira, piensa, cuando le inviten a participar, pues le dará la charla a la chica. Vale. Os recuerdo eso, ¿eh? Que es la mañana, en algún momento, a lo mejor descubren al Robert Allen ahí tirado, el real. En algún momento, a lo mejor descubren que se ha sustraído el cristal 5D, entonces... No sabéis cuándo va a ser exactamente, pero en algún momento pasará. Entonces. De todas formas, a Alex lo dejamos sin memoria. Sí. ¿Con qué sentido? O sea, él no recuerda nada de todo eso. Simplemente digo que van a mover cosas en algún momento y no sabéis cuándo. Pues eso, que no sabéis si tenéis prisa o no. Simplemente digo eso. Sí, pero a ver, obviamente necesitaríamos unos minutos. Sí. Tomar un café rápido en la cafetería, dorándole un poco la píldora. Es lo que iba a decir yo ahora. Yo le digo, yo no sé ustedes, pero yo necesito un café. Señorita, mi nombre es. Bueno, no, que me conocía, hostia. Claro. Bueno, no sabe. Ha dicho que si era famoso, ¿eh? No, tampoco lo no sabes. Una copita de vino. Tenéis buen vino por aquí, ¿no? Es muy temprano, señor Álamo. Es muy temprano. Nah, aquí empezamos con café.
Son las 10 aquí, pero en Argentina son las 12. Ya es hora de comer. Pero si empieza, si empieza a beber ya, nos va a enturbiar la negociación y va a acabar cediendo más de lo que nos interesa. Oh, por favor. Señorita Priyanka, dígame. ¿Verdad que tienen un buen... no sé... algo de... sí, y dice, verá, los negocios, o sea, hay que hablarlos en una mesa. Bueno, no sé qué tendrán en la cafetería de la facultad, pero supongo que algo podremos encontrar. Y ves que se queda como un poco... ha reconocido un poco a Julius, pero tú no sabes... o sea, no te conoce a ti realmente y se queda como un poco, en plan, avergonzada o con timidez o como quieras. Cierto, cierto. Disculpe. Ya no sé qué idioma hablo. Le dice, mira, compraré una botella de vino y la llevaremos a su despacho. Quizás mejor que el despacho, es de, me gustaría que pudieras. Sí, es de, queríamos ver el proyecto con más profundidad. Y claro, para poder tratar todos los temas que me gustaría, necesitaríamos verlo en el laboratorio. ¿Crees que podrías arreglarlo? Ella no había dejado, o sea, no te había soltado en la mano, y cuando dices eso como te la aprieta un poquito, en plan como que le hace muchísima ilusión. Dice, claro, claro, os puedo hacer entrar. Tendremos que pasar a que os den unos identificadores para que podáis entrar, pero no habrá mayor problema. Yo puedo acceder aquí. ¿Sabes que la última vez fue difícil para mí? Yo también tengo mis fracasos. Es de, ¿podrías evitarme que...? Y sí, eso lo digo así al oído. ¿Podrías evitarme que no evitarme quedar mal delante de mis socios? Y Chris, lo siento. Y ves que se le pone la cara como... sigue mirándote la cara, ¿eh? Siento mucho por lo que tuviste que pasar. Aquí la gente no valora realmente la audacidad y la voluntad de innovación. Y espero que sepas que puedes contar conmigo para cualquier cosa que necesites. Y empieza a mirar abajo y dice, podemos entrar por otro lugar sin que necesitéis esa información. Necesitaré que esperéis en la puerta de salida del laboratorio 2. ¿Recuerdas dónde está, verdad, Chris? Solo está 2 minutos caminando desde aquí. ¿Lo recuerdo? Sí. Sí, vale, perfecto. Como en los viejos tiempos. Vale, genial. Qué linda. Qué ilusión. Pero, señor, no creo que podamos conseguir la botella de vino. No sé, no hay nada aquí cerca para comprarlo. ¿Es un problema? Bueno, es un problema, pero... con un buen café podría conformarme. Vale, haré una cosa. Pasaré un momento por la cafetería, cogeré 3 cafés y nos vemos al otro lado. ¿Os parece bien? Perfecto, a mí simplemente leche. Es verdad, Chris. Ahora recuerdo tus manías. Qué mono. ¿Y usted, señor? Te dice a ti, Julius. Café americano. Fantástico. Pues nada, nos vemos al otro lado. Y veis que empieza a corretear. Va con zapatos de tacón, o sea que tampoco puede correr muy rápido. Pero eso, se dirige a la cafetería y como decía, estáis muy cerca del laboratorio. De la salida del laboratorio. La puerta trasera. ¿Qué hacéis? ¿Vais para allí? ¿Está usted hecho un rompecorazones? No creas. Al final es más la figura que a la persona lo que admiran. Y miro con cierta envidia ese porte que tiene, esa belleza, mientras me veo en el reflejo de un coche que todavía el prisma de la chapa del coche me hace todavía más rechoncho y más... pues nada, vayamos. Dejadme un minutito, perdón, que tengo que coger una llamada, pero es nada, 20 segundos. Sí. Parece que es de total confianza.
Irónicamente, seguramente cuando os pongáis en movimiento será Salieri el que envidie simplemente la capacidad de poder moverse sin ningún problema, diciendo desde, ah, y lo que cambiaría yo de esta cara por eso, pero sin decirlo, obviamente. Sabemos, entiendo que no has comentado esa cojera de gays, obviamente, ¿no? No, en ningún momento. No, de... no. Si no se lo preguntáis, él intenta disimularla lo máximo posible. Pero si queréis saberlo, podéis ver su preludio. Vale. ¿Cómo habéis quedado? ¿Vais hacia allí? Sí. Sí. Vale, a medida que os acercáis, pues obviamente, sobre todo desde donde os encontráis ahora, va pasando bastante gente, ¿vale? Sobre todo entrando en dirección a la universidad. Parece gente bastante distinguida, ¿vale? Hay... El área en la que os encontráis ahora mismo no es tanto de aulas universitarias, o sea, no es que vayan estudiantes, sino sobre todo investigadores, ¿vale? PhDs y cosas así. Entonces va apareciendo pues gente de una cierta edad, porque se trata de gente pues muy importante. Y en general pues van todos hablando entre ellos y tal. Sí que es verdad que una persona en concreto, un señor muy mayor, que también va cojeando, pero seguramente por otros motivos, en cierto momento os echa una mirada a los tres, pues un poco extrañado, porque básicamente está viendo a tres personas un poco variopintas, un tío vestido como de... pues eso, del servicio secreto o de smoking o como quieras llamar tu ropa, Kaplan. Un traje, cierto. También tu forma muy peculiar de vestir, Julius, que no recuerdas cómo era. Era todo de negro, ¿no? Todo de negro, sí, pero vamos, una camisa de botones, seguramente de una talla inferior a la que lleva, hasta arriba, con el último botón apretado a pesar del calor, y unos pantalones también negros. Vale. Y los zapatos que tuvieron mejor vida. Pero bueno, creo que Salieri llevaba una bata, ¿no? O sea, sí, Salieri lleva una bata. Y con respecto a este señor que habéis visto de reojo, que está mirando, pues lo habrás visto tú, Kaplan. No ha visto directamente la cara de Salieri, ¿vale? Que ahí puede ser conocida por algunas personas y, como he dicho, no era bienvenido. La única persona que parece haberse fijado en vosotros es este señor, que no ha visto directamente la cara de Salieri. Sin más, prosigue su camino. Y entonces, cuando llegáis a la parte trasera del laboratorio, ahí sí que no hay nadie, ¿vale? Solo unos cuantos árboles, unos cuantos plataneros y unas, bueno, pájaros, ¿vale? No parece que haya tampoco ninguna cámara cerca, aunque creo que teníais encendido el cacharrito, entonces, si os grabaran, no habría problema. Y estáis directamente enfrente de la puerta, pues la típica puerta de metal con una barra transversal, solo que desde vuestra posición no se puede entrar, o sea, solo os queda esperar a que os abra Priyanka del otro lado. Antes de que llegue ella, digo, parece que me ha reconocido Priyanka. Entonces, para dejarlo claro, el señor Álamo es un inversor de Buenos Aires y yo seré la cara que dé la campaña de marketing. Bueno, al final serás como el encargado de defender el proyecto en redes sociales. No lo sé exactamente tu mundillo cómo os dedicáis, pero sé que las grandes empresas tienen community manager, sí, un departamento entero, entonces este proyecto, exacto, pues claro, es de interesa conocer a las personas que van a llevarlo. No lo sé. Vale. Tienes libertad creativa. Muy bien. Pues nada, esperar que nos abran. Pues no tenéis que esperar demasiado para que Priyanka os abra la puerta. No sin dificultad. La abre con un pie prácticamente porque está sujetando con las dos manos las bandejas con los cafés. Vale. Vale, ellos dicen... Permíteme que le... Y se la recojo, obviamente, vale. Ah, gracias. Bueno, pasad. Como si estuvierais en casa. No os preocupéis, a estas horas del día no habrá nada. No habrá nadie en este laboratorio. Perfecto. Sí, porque
lo que te venimos a traer es interesante y mejor que no lo vea más gente. Sabes que las envidias corren por estos pasillos muy rápido. Jo, Chris, aún no me lo puedo creer. Y veis que le tiembla un poco la voz de nervios. Pues nada, no sé si Chris les habrá puesto al corriente de mi proyecto. Lo que pretendíamos era, bueno, solucionar de raíz la progeria, que ya sabrán que es una enfermedad genética hereditaria, y se pone a hablar, bla, 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 bla. ¿Vale? Uh-huh. Os pone, se pone a hacer eso, el le daré píldora y mientras les doy cuatro ayudas para que intenten darle cuerda, intentaré ponerme con el cristal con vale. El equipo. Entonces, desde... O sea, ¿qué veis cuando entráis? Veis... es una habitación... Bueno, una sala. Relativamente amplia, no demasiado, yo diría que es de unos 15 metros por 15 metros, ¿vale? Bastante abarrotada de material de investigación, ¿vale? O sea, veis material tecnológico relativamente avanzado y muchas pantallas, ¿vale? Muchas pantallas, o sea, prácticamente todas las paredes están cubiertas de grandes monitores para poder visualizar exactamente lo que se está trabajando en el cacharro enfrente del monitor, ¿vale? Por ejemplo, pues veréis en algún sitio microscopios electrónicos, de forma que si en ese momento se ve algo, pues se ven en el monitor de enfrente, ¿vale? Y es una sala, yo diría, diáfana, o sea, no hay ningún tipo de... O sea, lo que se está viendo en un monitor se puede ver desde cualquier lado de la sala, ¿vale? O sea, que es difícil ocultar lo que se está proyectando en un monitor, digámoslo así. Algunos de esos monitores parece que tienen también altavoz para poder reproducir, pues, cosas que no sean simplemente visuales, sino que también tengan sonido. Y reconoces claramente, salir, que en el rincón opuesto desde donde entráis se encuentra, pues, el lector de cristales 5D, que, como sabes, es básicamente una especie de... O sea, requiere de una especie de microscopio láser súper avanzado para poder visualizar la información y también un decodificador de sonido, en caso de que haya también sonido, ¿vale? Vale, pero la información que se lea se tiene que proyectar por necesidad. Por defecto, tú sabes que seguramente se va a proyectar. Si no quisieras que sea así, pues no se proyectará, pero claro, tampoco vas a saber qué contiene. O sea, es difícil que veas lo que tiene el material sin que se proyecte. ¿Hay algún que otro? Proyectarlo estilo en mi tablet o, no, o de alguna forma. Es lo que digo, que o sea, no... es posible seguramente con tus conocimientos técnicos bypasear un poco los cables para que sea así, pero por defecto... Principalmente lo han hecho por este motivo, o sea, de que sea todo como transparente, la investigación ahí. Por defecto, siempre que introduces una cosa, lo que sea, y en particular este cristal, pues se va a proyectar en el monitor. Eso está en el lado opuesto desde donde entráis. Y el material que seguramente sospechas utilizará Priyanka para justificar su proyecto y tal y cual, está relativamente cerca de ahí, ¿vale? Está como a unos 5 metros o algo así, como a dos máquinas a la derecha desde donde se ubica el lector de 5Ds. Vale, yo con antelación en el camino me habré preparado algún documento, aunque sea breve, basando en sus investigaciones anteriores, como modificaciones y cosas, algo como para luego decirle que mientras he estado como descargando el proyecto, no sé qué, para darle algo y que se quede pensando durante un rato en otras cosas. Vale. Genial. Pues, como digo, Priyanka sigue hablando y se va dirigiendo poco a poco a la mesa de trabajo donde va a querer quizás enseñaros algo en pantalla o lo que sea. Vale. Roberto, Álamo le dice: verá, yo soy vicedirector ejecutivo de programación protocolaria de Goldman Sachs, una empresa, bueno, un fondo buitre, ya tú sabes, pero de inversores. Y nos interesa nuestro próximo pelotazo, nuestro próximo hit, nuestro próximo, ya sabes, el next, esa cosa tan, ¿cómo se dice?
Julius. ¿El boom? Sí, sí, el boom boom. El boom. Eso es lo que queremos. Un boom. La cura contra la progeria sería. Sería como. Como. No sé. El próximo coronavirus. Y podríamos cambiar la historia y hacer negocio. Eso es lo importante. Sí, el próximo boom, claro, por supuesto. Y cada vez que tiene como un poco de inseguridad o que está siendo muy transparente, te mira a ti, Chris, como para que... Bueno, porque se siente más segura contigo y dice... Bueno, nuestra investigación no llegó a muy buen puerto, pero principalmente el problema que tuvimos era que, bueno, como sabrán, la progeria es una enfermedad relativamente rara. Entonces, bueno, no pudimos llegar a recaudar suficientes fondos. Y tampoco supimos relacionarlo en ese momento con otras enfermedades genéticas. Era muy poco replicable y bueno, en ese momento los fondos dejaron de llegar. ¿Te contagia? No es contagiosa, es una enfermedad genética hereditaria. Yo voy a tener un efecto de mente para no descojonarme, ¿sabes? bueno, pero ve, ya iba a decir, ya iba a hablar yo también en argentino. Bueno, pero pero bueno, ahí realmente está donde hay que ver el filón es ahí, en que es algo que no es masivo, sino es darle esperanza a un grupo minoritario. Ahí es donde está el negocio, señor Álamo. El boom está ahí. El boom. De mi corazón. Cuando yo... Voy a decir que tengo a Ricky Martin en cartera. Pondremos un precio estratosférico. Seremos los únicos con una vacuna de la progeria. Claro, es exactamente. ¿Puedo hacer eso, Priyanka? Sí, pero lo que no puedo garantizarles es el retorno a la inversión. Es lo que no hemos conseguido. No se preocupe, querida. Recuerde que es un fondo buitre. Vale, Chris, ¿qué piensas? A ver, lo que creo que puede interesarles es que al final la progeria es una enfermedad muy relacionada con el envejecimiento. Entonces es de... Hay mucho dinero en toda la industria de la edad, y conocer las causas y sobre todo la forma de poder solucionar este problema es un camino más y una pieza que estamos seguros que va a poder abrir nuevos caminos y sobre todo darle esperanza a la gente. La piedra filosofal, el elixir de la vida. Priyanka, entre tú y yo, ¿cuántos años me echas? No sé, 35. Me he pasado, lo siento. Tengo 49, pero uno se cuida, ya sabes, botox, cremas, por el vino. Inyecciones de oro. Inyecciones de oro son fundamentales. Te ponen oro en los labios, oro aquí en las cutículas, oro ahí en los párpados. Me siento casi como el hombre bicentenario. Aquí hay una ironía muy interesante que no podéis saber si no habéis visto el preludio de Salieri, pero aprovecharé para meter un paréntesis. Salieri, justo este tema de investigación, que es todo lo que tiene que ver con el envejecimiento, se podría decir que prácticamente eres un líder mundial en eso. O sea que muy fácilmente, si hubiera algún problema o alguna... O sea, no tendrías ninguna dificultad en sugerirle a Priyanka alguna mejora, alguna alternativa, claro, por eso lo que sea. Salieri está pensando en darle algunas migajas de su investigación que pueda ella iluminarla y sentirse satisfecha, aunque luego el proyecto, por azares extraños del destino, no vaya a ningún puerto, para que ella piense que esta reunión le ha merecido la pena. Bueno, vale, yo creo que la tía ya está bastante en el ajo ya, o sea, yo sí, ya sí. Está... Sí, pero es a posteriori para que no sea un escándalo. Claro, se lleva algo al cambio, claro, sí. Pues dale, estoy expectante. Vale, genial, pues vamos allá.
y veis que enciende el monitor ese, o sea, ya estáis prácticamente al lado de... Bueno, esto no lo sabéis vosotros, lo sabe Salieri. Estáis al lado del lector este 5D y ella empieza a encender el monitor, su monitor, y saca unas slides, unas transparencias para hacer una proyección de, bueno, movidas genéticas hereditarias y empieza a hablar de su proyecto. Yo intento poner mi cara de interesante porque esto no está nada más lejos de... No tiene nada artístico, no hay nada más lejos de mi interés. Pero hago así como... Me pongo en modo receptáculo y como cuando estás en una clase que espera que la profesora no te pregunte a ti y estás ahí pensando que... Salieri se levantará y se irá hacia la máquina lectora de cristal y le dirá: no dejes que se queden con preguntas. Es de, soy muy concisa. Es de, voy a preparar una documentación que me gustaría que revisáramos ahora después de que les expliques el proyecto a estos hombres. Vale, ¿cómo reaccionáis Kaplan y Julius ante esto? O sea, no sabéis muy bien lo que va a hacer Salieri. Al final, y él tiene el cristal. Hombre, sí, lo que hemos hablado un poquito, ¿no? De que él iba a ser... La distraíamos y él... ¿No? Kaplan deja que lo prepare, que lo enchufe, que lo monte, vale, que lo haga el bypass que quiera hacer. Y cuando ya lo tenga montado y empiece a ganarse cosas, le dirá una chumina a la mujer esta y se irá a ver lo que te está haciendo Salieri. Vale. Pues yo tendré que aguantar la tapadera y que luego confiar en la sinceridad de yo que me cuentes lo que es lo que había. Porque vale, lo vamos a dejar, porque entonces va a ir... Va a saltar la banca. Vale, vale. Bueno, podemos liarla también y que venga a verlo. O hacer magia o lo que sea, claro. O sea, podéis hacer muchas cosas. Pero empezamos así. O sea, ella te cuenta os cuenta la movida a Kaplan y aquí, a Julius, perdón. Y Salieri va hacia el lector este de 5D. Vale, no te cuesta mucho introducir el cristal 5D donde se tiene que introducir, ¿vale? Que por cierto... Está un poco chascada la entrada de todos los intentos que hizo Robert Allen de intentar meterlos en ranuras USB y tal. Entonces como que baila un poquillo y tal, pero bueno, lo acabas consiguiendo meter. Y ves que... Sin encender la corriente, solo habiendo introducido el cristal 5D, se enciende el aparato de lectura ya. O sea, la corriente no está encendida porque el cable está desconectado de la corriente. Y se enciende ya el lector 5D. Entiendo que esto no funciona normalmente así. No. Es muy raro esto. O sea, no tiene ningún sentido para ti. Salieri seguirá desde totalmente extasiado con ese descubrimiento, desde pensando en posibles razones, desde algún dispositivo de energía... Que el mismo cubo, el cristal, esté aportando al dispositivo de lectura o es de... Pero lo pondrá a prueba. ¿Qué quieres decir con lo pondrá a prueba? Es de, para ver cuánto puede durar, si es de esa energía puede aportarla a algún otro... Si se puede medir, por ejemplo. Se puede... Vale, o sea, no te centras ahora en ver el contenido del cristal, sino en ver qué coño está pasando en ese momento. Sí. ¿No? Lo primero es el contenido del cristal, pero toda información que pueda sacar es de... Vale. Indudablemente es un misterio nuevo que se le abre. Vale. En el momento que introduces eso, como he dicho, sin que esté conectada la corriente, se enciende el lector láser y se enciende el monitor que tienes delante. Se empieza a encender. Lo típico de que empieza a cargar y salen los logos del monitor y tal cual. Entonces, pues eso. O sea, ya se está conectando. O sea, parecería casi incluso que fuera a aparecer en pantalla del monitor el contenido del... Intento rápidamente redirigir la imagen a mi tablet. Kaplan le dice: Prishanka, bonita, se me ha acabado el café. ¿Sería posible un segundo café? Por favor. Vale, y ella como que estaba embalada haciendo la explicación y se queda como un poco cortada. Y mira hacia atrás porque no está mirando a vosotros. Cuando mira hacia atrás, ¿vale? En tu dirección, Kaplan, habiendo girado a la derecha, o sea, rotado hacia la izquierda, perdón, se fija
en que Chris está haciendo alguna cosa ahí, en la esquina. No ve exactamente qué, ¿vale? Pero ve que está trasteando cosas y se queda como un segundo mirando a Chris como extrañada y dice, sí, claro, puedo ir a buscar otro café. Pero Chris, no sé. Bueno, escucha. Sabes cómo son estos hombres de negocios. Son excéntricos. Pero sabes que si nos encuentran, bueno, más bien, lo siento, si te encuentran aquí con dos personas sin autorización, sabes que... Sabes las consecuencias, ¿no? No... Bueno. Sí, es de... Vamos a darnos prisa, es de... La verdad es que dejemos ese café, es de... Centrémonos en lo que estamos, es de... Voy a acabar rápido para poder preparar el documento que te quería dar. Ah, es lo que estás haciendo ahí, vale, no, soy tonta, pensaba que estabas haciendo otra cosa. Vale, perfecto, pues vuelvo muy rápido, pero por favor no hagáis mucho ruido, ¿vale? Gracias. Por favor, el mío pone canela, leche de soja semidesnatada y una ramita de olivo. Vale, imprescindible la ramita de olivo. Por favor, Priyanka, es una cuestión anti-envejecimiento que sin el olivo antioxidante. Me pasa algo. Pero leche de soja semidesnatada no tiene ningún sentido, no voy a poder. Sí, tú díselo al... La hoja de olivo siempre. Y un palmeral también te venden el café, ¿eh? Con leche semidesnatada. En una café, en un laboratorio. Leche de búfalo. Tú díselo al camarero. qué cosa que mi personaje tiene el mérito cara de póker, ¿vale? Vale. Vale, ella como que... Bueno, le suena un poco a chino lo que estás diciendo, pero... Se gira hacia Chris con la cara pues un poco vulnerable y te dice, bueno, Chris, confío en ti, ¿vale? Vuelvo en 5 minutos. Aquí te esperamos, no te preocupes. Gracias de nuevo, Chris, de verdad no sabes lo que esto significa para mí. Y se va corriendo. Cuando se va digo, rama de olivo. Hostia puta. Kaplan, se trataba de que sospechara menos. Creo que te estás pasando de excéntrico, amigo. Uno hace lo que puede. No se me olvida fácilmente de Roberto Adamo. Vale, pues siendo que se ha marchado la chica y estáis los tres solos, claro, no ha cerrado la puerta. Bueno, para empezar eso, no ha cerrado la puerta. O sea, podría entrar realmente... La cierro yo. Vale. Y cuando venga le diré que era porque para que no vieran y tal. Vale, ¿cómo la cierras? Porque no tienes llave ni nada. ¿Qué haces exactamente? No, simplemente cerrarla. Ah, no, pero me refiero que se puede abrir fácilmente desde fuera. Sí, pero entrar. Bueno, si está abierta llama más la atención. Alguien que pasa por un pasillo llama más la atención. O sea, no lo reforzáis más ni nada, ¿no? Digamos, simplemente la cierras normal y punto, ¿no? Bueno, a ver, ¿tienes ya? ¿Alguien tiene fuerza? Yo tengo fuerza. Yo tengo fuerza 1. Pues con fuerza 1... No, fuerza 2. No, fuerza 1. Sí, pues con fuerza 2 lo puede. Saleri no es precisamente fuerte. No, fuerzas de esfera. Ah, justamente Saleri es el único que tiene eso. Sí. Sí, pero Saleri está muy metido en su máquina ahora como para pensar en la puerta. O entropía, con entropía. No, pero necesita materia. A ver, con materia puedes reforzar la puerta y cosas así, pero yo creo que lo mejor que podemos hacer, o lo que dice Kaplan es, pon el cristal y vamos a ver lo que hay dentro lo más rápido posible. Y yo que tengo con memoria idéntica voy a intentar guardarlo todo, capturar todo lo que veo. Lo puedes grabar también. A mí es verdad. Ni se os ocurra grabarlo. Si está recogido en este dispositivo, es para evitar que entre en otro cualquiera. Si no, yo podría descargarlo sencillamente. Claro. Aparte, también teníamos el inhibidor, que probablemente también nos iba a grabar.
que justamente Julius, ¿sabes? Me imagino que va con una cámara en todas partes. Vale, pues como digo, ya casi sin que tuvierais que hacer nada, Salieri, se había empezado a encender tanto la máquina como el monitor. Entonces, el monitor deja de cargarse y directamente en pantalla aparece una imagen grabada con una resolución brutal, ¿vale? De lo que parece ser... hostia puta, no me queda en blanco de cómo se llama esto. Explícame a ver si te puedo ayudar. Es un... Coño, la parte de arriba de un barco, ¿cómo se llama? O sea, donde estás ahí justo... Cubierta, la cubierta. Gracias. ¿El mástil? No, no, cubierta. La cubierta. Vale. Pues... ¿Veis? Una cubierta... De lo que parece ser un... Un buque militar. Vale. Es una imagen nocturna, ¿vale? Se ve grabada como... Bueno, se ve todo verdoso, ¿no? Como con imagen, pues, nocturna. Y veis de espaldas a Robert Allen, ¿vale? Veis que está de espaldas, veis que en la grabación aparece tanto la hora a la que está grabando, que son las 2 de la madrugada, y aparecen un par de cosas más. Arriba de toda la derecha aparece el nombre USS Poseidón. ¿Vale? Y abajo, a la derecha, como una marca de agua, aparece el logo y el nombre de la empresa Nexon. ¿Vale? Un poco transparentado, pero aparece esa marca de agua. ¿Vale? Pero la imagen, digamos que está cogida desde el puente de mando, por ejemplo. Sí, es como si hubiera una cámara. Es como si hubiera una cámara. Apuntando a la proa del barco. Exacto. Vale. ¿Vale? O sea, que tiene una pequeña zona transitable y es precisamente la proa del barco, la cubierta, y la única persona que aparece ahí de espaldas, o sea, mirando hacia adelante, es, es Robert Allen. ¿Vale? Que parece estar mirando. Bueno. A nada, ¿vale? Simplemente está ahí plantado y se está grabando desde atrás. ¿Y él se le ve las manos? ¿Se le ve las manos de Allen? Las manos las tiene metidas en los bolsillos. ¿Vale? Y como digo, la calidad de la imagen es brutal, ¿vale? O sea, de hecho, esto lo sabe Salieri, en este tipo de archivos es posible acercarse, alejarse, o sea, tiene como mucho margen de maniobra para poder entrar en muchísimo detalle. ¿Vale? Y se oye a través de los altavoces, como si estuvierais ahí mismo, el rugir de las olas. Se oyen las olas, es lo único que se oye en ese momento, de forma muy fuerte, y se llegan a intuir, pues eso, olas relativamente encrespadas a ambos lados del buque. ¿Vale? ¿Es de día o de noche la imagen? Es de noche. Es de noche. Las 2 de la mañana. Vale, intentaré quedarme con la posición de las estrellas y si pone la fecha en la grabación sería lo ideal. Para luego poder intentar localizar más o menos la zona donde puede estar grabado el sitio. ¿Hay alguna cubierta del barco? O sea, ¿se ve alguna cubierta del barco? No, realmente no. ¿O sea, la empresa Nexon? ¿El qué, perdona? ¿El propio barco es de Nexon? No, el barco militar, el USS Poseidón. Sí, el USS Poseidón. Vale. Exacto. Lo de Nexon solo aparece una marca de agua. De hecho, Julius, al haberse creado una base naval, probablemente pudiera identificar si es una fragata, si es un... Es un portaaviones. Es un portaaviones. Sí, es un portaaviones. O sea, lo reconoce simplemente por el nombre, ¿vale? Es un portaaviones... Claro, evidentemente. Es un portaaviones que supuestamente hacía ya tiempo que había quedado como, bueno, anticuado, digamos, que no se estaba usando supuestamente, ¿vale? Porque esto pues va mejorando y tal, y este en principio estaba fuera de uso, pero te suena el nombre de cuando tenías pues aproximadamente 20, 30 años, te suena que en esos tiempos
estaba en funcionamiento. ¿Y he escuchado algo en noticias o hace tiempo algo así de algún tipo de venta del gobierno de defensa a empresa privada? O... No, no has escuchado nada de eso. No hay información relevante sobre esto. Y corregirme si me equivoco, pero un portaaviones no es algo que pueda tener una empresa privada. El coste de un portaaviones es... Sí, sí. No, yo creo que Estados Unidos tiene 11, una cosa así. Sí, 11 o 12. Y China tiene 2. Estamos hablando de un barco, pero... ¿Por qué China tiene un portaaviones? Da para película, ¿eh? Porque China tiene un portaaviones porque le compró un portaaviones a los australianos, que era chatarra, y lo desmontó para aprender cómo funcionaba. Hostia, tiene 2, pero creo que son antiguos casinos recondicionados. Una cosa muy rara. Joder. Yo no sabía, o sea, en principio solo era Estados Unidos quien tenía portaaviones, no lo sabía yo esto. Sí, pero China se ha puesto las pilas. Hay 8 países en el mundo que tienen portaaviones, solo hay 8 países en el mundo, entre ellos España. Pero tenemos uno, ¿no? Sí, creo que hay uno o dos, pero es una cosa muy, muy, muy tecnología punta, tener un portaaviones. Es una cosa que tienen la OTAN 5 países, Rusia, China y algún otro, ¿sabes? Y Japón igual, pero es una cosa muy, muy... Y los indios seguro también que están ahora en... Creo que todavía no, porque los indios tienen muy poca tecnología realmente, le están comprando la tecnología a los rusos. Pero vaya, que es eso, que es súper puntero. Bueno, ¿no? Y creo que Pepsi tuvo. Pues no, Pepsi tuvo un jet que lo daba en la promoción y que... Y un documental en Netflix. Pepsi fue, creo que, la séptima potencia naval durante unos días en el mundo. ¿Qué dices? Joder. Sí, es una historia muy chunga para... Rusia no tenía con qué pagarle y le dijeron... Toma. No, lo que sé es que sortearon durante un montón de tiempo un jet. Un jet fighter. Si conseguían no sé cuántas latas, y después hubo un tío que hizo números y le salía más barato comprar. El jet, ¿no? No, al revés. Y claro, lo consiguió, y claro, pero si no pensaba que nadie fuera a conseguirlo. Y el tío demandó, hay un documental en Netflix, el tío demandó, pues deme mi jet, yo lo tengo, el tío. No sé cuántas naves algiradas para contratar la cantidad de latas que necesitaba para pagar el Jetson. Bueno, vale. Después de Insist of Topic, ¿se veía alguna cubierta? ¿No me dijiste que...? No, solo se ve a él, se llegan a ver indirectamente las olas a los lados y se ve también parte del cielo con parte de las estrellas, o sea que es compatible con lo que querías hacer, Salieri. Sí, encima como dices que se podía mover la imagen, pues intento buscarlo de referencia. De hecho, yo te diría, bueno, os diré, esto es más o menos como un vídeo, o sea que se puede adelantar y tal si tiene falta. Durante los primeros 5 minutos simplemente se ve eso, ¿vale? Se ve a Robert Allen como mirando al horizonte, mirando abajo, como si simplemente hubiera salido a la cubierta pues para despejarse o lo que fuera, ¿vale? Pero cuando lo adelantáis suficiente... la cosa cambia bastante. Como os he dicho, la imagen era nocturna, ¿vale? Sin embargo, este tipo de cámara aparentemente pues, se va adaptando a las condiciones ambientales de forma automática pues, para cambiar modo nocturno. Y veis que la imagen poco a poco va cambiando de modo nocturno a modo diurno, ¿vale? Y entonces empezáis a distinguir con más claridad como los colores de todo lo que hay ahí. Al principio parecería que es que en el horizonte, hacia adelante, como si estuviera saliendo el sol, poco a poco. Pero no hace falta que pase mucho tiempo para que veáis que no es así. Y es que lo que empieza a aparecer enfrente de Robert Allen es algo extremadamente luminoso, ¿vale? Tan luminoso que cuando aparece del todo, la cámara pasa directamente a modo diurno, porque está iluminando absolutamente todo lo que le rodea. Al principio no llegáis a reconocer ninguna forma, simplemente es como una fuente de luz que lo alcanza todo. E incluso pues el nivel de brillo de la imagen, pues casi como que la quema, ¿vale? Lo que pasa es que tú, Salieri, sabes cómo manipular eso para reducir
el nivel de brillo si hiciera falta. O sea, se puede manipular de muchas formas este tipo de archivo de vídeo. Y tú sabes perfectamente cómo hacerlo. O sea, si quisierais cambiar cosas, lo podríais hacer. En el momento en que ese objeto emerge del todo y se sitúa aparentemente pues justo encima de la cabeza de Robert Allen, pero a unos metros más adelante, como unos 10 metros, de repente el rugir de las olas que estabais oyendo parece que se detenga. O sea, hay como un silencio total. Y se mantiene eso ahí suspendido durante 5 minutos. Pero tal y como está la imagen ahora mismo, hay tanto brillo que no veis exactamente lo que pasa. Solo llegáis a ver como que Robert se mueve un poco, mueve los brazos, pero está tan quemada la imagen así que tal cual no se puede apreciar nada más. Vale, intentaré mejorar la visión del objeto, entonces tocando pues, el brillo, saturación, las cosas que sean de... Vale. Toqueteando con esos parámetros, acabas llegando a una configuración que hace que se vea de forma nítida a Robert Allen y lo que le rodea, pero nunca llegas a conseguir una resolución tal que se vea exactamente qué es ese cacharro. Lo único que veis es que tiene una forma como de cilindro suspendido directamente en el aire, sin ningún tipo de propulsión aparentemente, que no genera ningún tipo de ruido. Y por momentos casi que parece que esa imagen no es simplemente una imagen proyectada en un monitor. O sea, parece realmente casi que estuvierais ahí. No hay ruido de olas, pero en el mar se ve que se haya alterado, se haya calmado de golpe, haya una fuerza que esté alejando las olas en otra dirección y por eso no hacen ruido, o simplemente es que ha anulado el ruido. Son ambas cosas. O sea, veis tanto que las olas parecen haberse detenido, sin más, a lo poco que se veía de las olas parece haberse detenido, y en general es casi como si Robert Allen estuviera en una sala aislada. Oís los sonidos que puede hacer él, o sea, oís, por ejemplo, pues si da algún paso se oye el paso, cosa que sería imposible con el ruido de las olas. Pero pues eso, son ambas cosas. No se oye nada más que dónde está Robert Allen. Y parece que las olas hayan detenido. Y como digo, cada vez más parece como si estuvierais ahí con él. Y no os voy a pedir ninguna tirada, pero tanto Kaplan como Julius sentís como que de ese objeto suspendido en el aire, aunque solo sea una proyección, de esa proyección emana algún tipo de fuerza que pocas veces habéis presenciado. Tú, Salieri, eso no lo llegas a distinguir. Solo lo pueden percibir Julius y Kaplan. Kaplan, bueno, no sé cómo lo interpreta. Bueno, sí, eso, no sé, si queréis entrar en más profundidad. Yo lo que os puedo decir es que lo estáis percibiendo como si fuera una fuente de off-game, ¿eh? Quinta esencia. Vale, pues Kaplan observa esto con toda atención, ¿no? Ya se ha desprovisto de toda la excentricidad y la chanza, ¿no? Del personaje que está interpretando, el metapersonaje, y se queda mirando aquella imagen tan espectacular, casi como si estuviera viendo una película en tiempo real, como si estuviera ocurriendo delante de él. Se ve transportado ahí, se le olvida que está a punto de llegar Priyanka, que pueden abrir la puerta en cualquier momento. Se siente completamente transportado a ese momento. Y cuando aquello empieza a emitir esa fuerza, es casi como si pudieras sentir una radiación solar, ¿no? Como si salieras a mediodía y pudieras sentir los rayos de luz quemarte a través de una película. Como si pudieras sentir ese tacto, ¿no? Tan sólido que puede tener el sol a las horas más duras, atravesar el celuloide y llegar a ti, ¿no? Y eso es lo que le mantiene a él atrapado. Deja que te matice solo un tema. Es exactamente la analogía con el sol, pero no es en absoluto desagradable, todo lo contrario. O sea, de hecho sientes
muy emocionalmente, yo diría que no sé hasta qué punto es emocional Kaplan, pero sientes como que te toca por dentro eso, de forma agradable. O sea, no sé si Kaplan en algún momento ha llegado a experimentar el amor en su vida, pero sientes algo parecido a eso, como una especie de protección, interés, como que esa luz, de forma consciente, está escudriñándote o intentando tocarte por dentro. Y tú, Julius, sientes lo mismo desde tu punto de vista, ¿eh? Sí, como el de una buena película. Efectivamente, tal y como ha dicho Kaplan, la sensación es estar viendo en una peli de Buñuel o algo de Ridley Scott o algo que te toque con una banda sonora que no existe pero que en tu cabeza empieza a formar. Y estoy totalmente absorto, tal como Kaplan, o sea, olvidándome de dónde estoy, de la tapadera que tenemos. Y pensando, ahondando en esa sensación, intento también buscar la analogía con el momento que entramos en la oficina del naval, que tuvimos aquel pequeño encuentro rápido con aquellas luces. Si la sensación de absorción fue la misma y de extrañeza, ¿no? Y en ese momento digo, ¿pero esto qué es? No es una sensación. Porque vimos que emergía del agua, ¿no? Bueno, a ver, visteis que aparecía en el horizonte. Es que tú dijiste objeto emergente, pero no sé si te referías a emergente. No, del agua, me refería más bien visualmente. En la imagen, o sea, vale, claro, vale. O sea, vosotros lo que se ve es Robert Allen mirando hacia adelante, vale, vale, vale. En el buque. Y el barco se encuentra con eso porque avanza. Vale, vale. O sea, básicamente no sabéis de dónde ha salido, solo veis que emerge desde la parte del buque que no llegáis a ver hasta por encima de Robert Allen, o sea, y se mantiene. O sea, que viene de la popa, entonces. A ver, a lo mejor no me estoy expresando bien, ¿eh? O sea, la imagen visual es, vosotros veis a Robert Allen de espaldas, ¿vale? Que está en la parte delantera, ¿no? Del buque, la parte delantera del buque. Sí. Solo se ve eso. Pero en cierto momento, en el fondo mismo de la imagen, ¿vale? En el horizonte. En el horizonte, empieza a emerger esta cosa, pero está enfrente de Robert Allen y por lo tanto es lo que está más alejado como de vosotros. Como si tuviera como un sol, sí, vale. Como sí, un sol, vale. Pero muchísimo más cerca. Vale. Y con esta forma cilíndrica. Kaplan intenta entrar en la imagen. ¿Cómo? Caminando hacia ella. Está proyectada, ¿no? Pero es un monitor que tenéis un poco encima, o sea, es casi como si tuvieras una ventana que da acceso a eso, ¿sabes? Más que una puerta, eso. Vale, es una ventana. Pues la toca, ¿no? Intentando ver si de alguna forma, o sea, llevado por ese sentimiento de calidez que no experimentaba desde hacía mucho tiempo, e intenta tocar la imagen. A ver si se deshace el hechizo o si quizás puede entrar en ese embrujo. Cuando intentas hacer eso, tus compañeros lo que ven es que alcanzas a tocar la pantalla, pero lo que tú sientes es que como si tus dedos sí que llegaran a atravesar esa ventana un poco. Eso que tú sientes. Uh-huh. Pero tus compañeros ven que simplemente estás tocando la pantalla. La pantalla, ¿no? Kaplan está completamente llevado por el sport, ¿no? Y por está perplejo, quizás en estado de éxtasis. Yo en ese momento... Ah, perdona. No, eso. Y va a quedarse así hasta que alguien abra la puerta, ¿sabes? Yo en ese momento percibo que el aparato está desconectado. Veo el cable de corriente tirado en el suelo. Y entro en ese mismo sopor de misticismo y de... En el que acaba de entrar el Kaplan también, de sí, pero ¿qué cojones estamos presenciando? O sea, ¿qué cojones estamos viendo? Cuando haces eso, tu mirada se encuentra también con el cristal, y ves que una luz de mucha menos intensidad, pero, bueno, del orden de... O sea, cualitativamente muy parecida a la luz que está emitiendo ese cacharro, sale del cristal también. Mucha menos intensidad, pero... Pongo las manos sobre el dispositivo sin tocarlo, a ver si noto que emana calor, un calor reconfortante también del cristal, o por el contrario, es un calor neutro del uso del dispositivo. Bueno, no emana calor. Está
a temperatura ambiente totalmente. Y a todo esto, como he dicho, se oía todo lo que hacía Robert Allen. En cierto momento, ahora que tenéis la imagen mucho más nítida, se ve que está frente a la cosa esa con los brazos abiertos y se acaba arrodillando y lo único que dice es Dios mío, Dios mío. ¿Se le puede ver el pecho? No se le puede ver el pecho, pero en cierto rango de brillo de los que tú has ido ahí modulando, tanteando, ves que no parece uniforme la intensidad de los rayos de luz que está emitiendo esa cosa, ¿vale? Y ha sido algo breve que solo tú has visto seguramente. Bueno, no sé, a lo mejor lo ha visto todo el mundo, no lo sé. Pero en cierto momento, en cierto momento del espectro luminoso, veis que hay cierto tipo de luz que parece concentrada hacia él, hacia su pecho, diga, bueno, no sabéis si su pecho, pero hacia delante suyo. No lo estáis viendo directamente porque os tapa su espalda. Pero hay una parte de la intensidad de la luz distinta que se dirige hacia él. Vale, y el patrón entiendo que será similar al que tenía en el pecho. En las fotos. No ves ningún patrón realmente, solo ves como un haz de luces que va hacia él. El patrón de su pecho era muy complejo, ¿vale? Pero como tú solamente estás viendo luz, en realidad no ves qué hay. Yo estaba a punto de sacar rápidamente mi cámara Super 8 y grabar tanto el cristal como la imagen en sí para buscar lo que evidentemente ya sé que es el uso de la quinta esencia y demás con Cardinal. Pero como sé que es un momento que eso chocaría con la instrucción que dio Chris Salieri, pues... ¿Cómo la instrucción que dio Chris? Que no grabaramos. Claro, él no va a saber que yo estoy haciendo en ese momento con la cámara de Super 8, así que... Vale. Simplemente... Kaplan se arrodilla. Recuerdo que Kaplan va con el rostro de Robert Allen y empieza a decir, Dios mío, Dios mío. ¿Por qué? O sea, ¿qué le pasa por la cabeza en esos momentos? Ese era el cierre de la partida. Sí, sí, pero que ahora necesito entender un poco más. Pues que pasa, lo que le pasa por la mente es que está viendo algo sobrenatural, algo alienígena posiblemente. Y que esto es lo que realmente está intentando tapar Glow, la empresa para la que trabaja, y de lo que ha estado a punto de filtrarse a través del Servicio Nacional de Inteligencia al público en general, ¿no? Para él, Kaplan ha sido siempre un defensor de la humanidad y ha luchado por evitar una guerra mundial entre potencias que podrían devastarse unas a otras. Pensar que esta tecnología, pensar que podría haber algo más, pensar que es algo pendiente que rompe todos sus esquemas y le desmonta por completo. Así que no puede sino reaccionar de una forma que es casi como un eco, ¿no? De la de Robert, arrodillándose y exclamando, oh Dios mío, ¿qué es lo que está ocurriendo? Incluso intentará llamar a Robert, como si estuviera el propio Robert llamándose a sí mismo a través de la pantalla. Vale. Cuando intentas hacer eso, no ves que Robert reaccione, pero parecería como si la imagen sí reaccionara. Parecería como si de alguna forma está respondiendo, si está reaccionando a tu interpelación la propia imagen. Y no poco después de que tú hayas pronunciado esas palabras, el objeto desaparece, aparentemente desaparece. Podréis llegar a investigarlo más si queréis más adelante, pero aparentemente desaparece. Vuelve instantáneamente a ponerse la pantalla en modo nocturno y emergen de forma paulatina, o sea, como si en la pantalla empezaran a aparecer de forma paulatina, arriba a la izquierda en el cielo,
esas tres luces que habíais visto al final de, bueno, la sesión anterior, no sé cuándo, girando, rotando, manteniendo ese triángulo equilátero perfecto entre ellas, y giran así durante unos 5 segundos hasta que también acaban desapareciendo. Y de repente desaparece la pantalla, o sea, desaparece la imagen de la pantalla, se apaga y también, pues eso, se apaga todo el cacharro. Y vamos a dejar aquí la partida, si os parece. Vale, perfecto. Vale. Vale. Muy bien. Pues nada, ya nos vemos en la próxima. Espero que os haya gustado a todos y todas. Gracias. Chao.